Espérame. Ey, 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 ey. Para degustar okay. Nuestro primer proyecto, ¿no? Ahorita ya les darán. Tienes 3 minutos para cambiar el futuro de tu negocio. Enchúlame el changarro. 10 finalistas. Más de $500,000. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el changarro con Marta de Baile. Por W Radio. Comenzamos. Bienvenidos de regreso, cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros. No importa que nos estén escuchando, porque hoy les tenemos otra sorpresa. Y estén en su casa o estén en su oficina, déjenme decirles que nos pueden también ver. Estamos haciendo un live stream, cosa que es raro en este programa, a través de wradio.com.mx, a través de martadebaile.com. Estamos en Facebook también. Y no solamente van a poder escuchar, van a poder ver. Esta es la iniciativa de W Radio para impulsar el emprendedurismo en México. Es la 7ª edición de Enchúlame el Changarro, que como les decía hace un momento, este año tuvimos más de 2,850 compañías registradas. Después de un filtro exhaustivo
tenemos a los 10 semifinalistas y el día de hoy van a conocer estas compañías, van a conocer a estos emprendedores y emprendedoras, a estas marcas, van a conocer a nuestros jueces y lo más importante de todo es que todos ustedes que tengan a lo mejor el sueño de hacer empresa o que le están haciendo, van a aprender mucho desde cómo se picha, a qué le ponen atención, pues obviamente CEOs y empresarias que ya tienen mucho más kilometraje, qué es lo que quieren ver, qué es lo que necesitan entender del nivel de compromiso del emprendedor, de qué tan claro está de lo que está haciendo en su negocio, y creo que va a ser un ejercicio de aprendizaje increíble. Entonces, si ustedes están listos, nosotros también, déjenme decirles que tenemos a unos jueces espectaculares en el Chúlame el Changarro. Ya saben que esta es la promesa del programa cada vez que lo hacemos. Y está con nosotros, para empezar, la gran Gina Díez Barroso, que seguramente la pudieron conocer en un Instagram video que subimos hace poco, Gina. Gina es empresaria, es filántropa, tiene más de 30 años de experiencia y es una mujer muy comprometida con el desarrollo de proyectos de diseño e innovación. Es fundadora de Dalia Empower, que es un proyecto global de aprendizaje permanente dedicado a apoyar a las mujeres en alcanzar sus objetivos personales. Aparte, ella es fundadora de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad Centro, de la cual salen extraordinarios pues candidatos y talentos, y también de 10 Company. Y es un placer que estés aquí con nosotros, querida. Y bueno, me faltó Diarc, porque también estás en el mundo inmobiliario. Creo que necesitas el micro. Sería mejor. Sería mejor. Muchas gracias, querida amiga. Bienvenida, mil feliz. Gracias por estar acá. Gracias. Nos acompaña César Mora. Y César tiene más de 26 años en la industria bancaria. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Pymes y Nómina de HSBC México. Y bueno, sabemos que esto no puede suceder si no hay unos dineros de por medio, que es de lo que más sufrimos los emprendedores. Y vamos a darles casi medio millón de pesos en efectivo. Son casi 3 millones de pesos en exposición mediática. Pero lo más importante de todo es que HSBC, por el compromiso que tiene con las pymes, a las 2,850 empresas registradas, les va a dar el paquete Enchúlame HSBC, que incluye terminales de venta, créditos, mentorías, apoyo solamente por haberse registrado. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Marta. Un privilegio estar acá. Gracias por la invitación. Lindísimo el estudio. Feliz, estoy feliz. Feliz de que estén acá. Luego vamos con Diana García Almazán. Ella es especializada en desarrollo humano, transformación digital, servicio al cliente. Lleva 17 años en el sector energético y actualmente, cuentavientes, es la directora de Estrategia Comercial y Transformación de Naturgy MX, Gas Natural. Hola. ¿Qué es lo de hoy, querida? Hola. ¿Qué es lo de hoy? Y entonces, ella, que tiene un enfoque visionario, creo que va a ser una muy buena juez y una muy buena mentora para las compañías que hoy van a presentarse. Bienvenida. Gracias, Marta. Y last but not least, ¿cómo te diré? ¿Tienes apodo? ¿No tienes apodo? No, porque no es Dr. Simi. No. Voy a pensar en un apodo bueno para ti. Pero está con nosotros Víctor González, él es presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor y es el CEO de Farmacias Similares. Sin duda alguna, las farmacias con la historia de éxito más grande que existe en el país. Él es licenciado en administración y en Farmacias Similares y en el Grupo Por Un País Mejor ha impulsado iniciativas de alto impacto social desde el movimiento internacional Simi Planeta, la colonia Simi, los Jueves de Bondad. Es experto en marketing digital y Víctor González es uno de nuestros jueces en Enchúlame el Changarro. Muchísimas bienvenido, querido. Te voy a encontrar un apodo espectacular. Dicen CEO, el CEO en redes. ¿El CEO? El CEO. Sí. ¿El CEO? No, yo voy a encontrar un mejor apodo. Y bueno, hoy no nos pudo acompañar porque está en Nueva York, pero Jen Stevens, que es un inversionista
en empresas de tecnología, media y hospitalidad. Fundador de Secure Corp, es un angel investor, ha invertido en las compañías en Chula Melchangarro, aunque no es algo que necesariamente le exigimos a nuestros jueces. Va a estar en la próxima edición, que es el próximo viernes, pero igualmente se pondrá al día de lo que pasa el día de hoy. Bueno, ¿estamos listos? Muchachos, muchachas, ¿estamos listos? Estamos listos. Bueno, pues, ¿saben que aparte de lo que van a ver el día de hoy, todas las siguientes semanas van a tener los emprendedores una serie de mentorías de diferentes personas con diferentes especializaciones? Porque el compromiso aquí en W Radio y en este programa es no solamente, digamos que evaluarlos con nuestros jueces, sino también apoyarlos en que lo que estén haciendo en su empresa lo hagan todavía mejor. Entonces, tenemos expertos desde Imagen Pública, Álvaro Gordoa, Sofía Macías, especialista en finanzas. Tenemos a Julieta Manzano, especialista en recursos humanos. Está Carlos Agami, experto en ventas. Joaquín Pérez Cuellar, que es un abogado muy, muy conocido en México. Sebastián Tonda, que es experto en inversiones y en cambio tecnológico. César Mora, David Vieira, Humberto Herrera de PR. En fin, es un equipo enorme que va a estar al servicio de estas compañías. Así es que, no se diga más, vamos con la compañía número uno. Silke Herman, la comandanta. Ok, Silke Herman es licenciada en marketing y en publicidad, muchachos. Tiene una compañía que se llama La Comandanta. Y tengo que decirles algo, nada más para que quede claro. El filtro de estas 10 compañías, no lo hice yo, lo hizo todo el equipo. Yo, al igual que ustedes, estoy viendo estas compañías por primera vez. Y quiero que sepas que los frijoles sangre de toro son la cosa más espectacular y que yo soy fan de La Comandanta. Así es que muchas felicidades. Muchas gracias. Chica. Bienvenida, cuéntanos tu historia. Gracias por recibirme. Trabajé por más de 20 años dando consultoría en innovación y en propósito de marca para diferentes empresas transnacionales. Trabajé para marcas de refrescos, de botanas, de dulces. Y bueno, cuando pensé que estaba en lo mejor de mi carrera, cuando pensé que había llegado al éxito, pues como la vida siempre te pone en diferentes contextos, me puso un reto muy fuerte en mi vida. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 insulino dependiente cuando yo era vicepresidenta de una gran empresa. Y bueno, diabetes y también vendía botanas y refrescos. Entonces se imaginarán que entré en una crisis existencial muy importante porque trataba de ayudar a los diabéticos de bajos recursos y les vendía lo que los enfermaba. Ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi propósito? No el de una marca, ¿cuál es mi propósito de vida? Y decidí hacer lo que sé hacer, una marca que realmente tenga un impacto 360 grados, que me dé un orgullo increíble representar y que tenga los valores en los que yo creo y que sí verdaderamente quiero defender. La Comandanta es una empresa que identifica y rescata alimentos criollos y ancestrales mexicanos elaborados por productores rurales bajo los métodos más tradicionales de nuestra cultura alimentaria. Me dediqué a ir a diferentes pueblos de México porque soy una gran amante de nuestra cultura alimentaria e identificar estos campesinos que pese a todo y contra todo han preservado sus semillas nativas y criollas libres, semillas libres, no intervenidas, y las han heredado de generación en generación para que hoy nosotros podamos seguir disfrutándolas. Pero si no las consumimos, evidentemente se pierde la germinación y la biodiversidad. ¿De qué? Principalmente me enamoré de los frijoles nativos de variedades exóticas, de diferentes colores, texturas, tamaños, y me di cuenta que realmente tienen un rol importantísimo en nuestra alimentación, en nuestra tierra fértil, en nuestras milpas, y bueno, gracias a estos productores realmente los podemos seguir disfrutando. La Comandanta cree fielmente que este país se rescata por el campo. Si nuestro campo está bien remunerado, realmente podemos tener tierras mejores, nutrimentos, la gente no migra, se queda con sus familias, no rematan sus tierras, no se enrolan en el narcotráfico y todo realmente podría cambiar si hacemos que todos realmente nos alimentemos mejor y podamos apoyar a nuestro campo tradicional mexicano.
La salsa macha La Comandanta es una receta mía, es el único producto que realmente es elaborado en La Comandanta. Es un éxito en ventas, lo fue desde que lo puse en mi mesa y todo el mundo le encantaba, y me agarré de ahí para poder abrir mercado a todos estos productos de los pequeños productores. Entonces, nuestro eslogan es La Comandanta cocina una revolución, porque realmente invitamos a que todos desde sus cocinas, desde sus trincheras, se unan en este nuevo movimiento, que lo que intenta es que todos nos unamos, tanto el mercado tradicional rural como con el mercado moderno, y que podamos abrir mercado a lo que realmente somos, a nuestra identidad y a nuestra cultura alimentaria. Muchas gracias, Silke. César, una pregunta para Silke. De tus ventas, ¿qué porción son vía e-commerce? ¿Qué porción es por tiendas de retail? Tiendas de retail hoy por hoy hace el 60% más o menos de nuestras ventas. E-commerce hace como el 30%. Y bueno, sí, algunas otras. Tenemos primeras exportaciones a 8 diferentes países. Pequeñas, pero si de algo sirve, yo compré los frijoles en Amazon. Ok. Ahí los encontré. No sé por qué. Gina. ¿Qué es lo que te está evitando escalar más? ¿Cuál es tu reto para escalar? Pues en realidad poder abrir más puntos de venta. Hoy tenemos 400 puntos de venta y nos gustaría tener muchos más, porque sabemos que entre más puntos de venta, pues más podemos generar un impacto. ¿Pero tienes la capacidad de producción? Sí la tengo. Para nuestra salsa macha sí la tengo, que es la que abre el mercado. Y dependiendo de los otros, dependiendo del volumen de los otros, sí podemos. Por ejemplo, también tenemos piloncillo granulado, sal artesanal, tenemos harina de maíz azul criollo, tostadas, totopos, más los frijoles. Los frijoles son los que tienen más cosecha limitada. Okay. ¿Pero qué es lo que necesitas? ¿Dinero? Sí, totalmente. Que alguien me ayude con las ventas, porque no puedo hacer yo todo y necesito abrir el mercado, pero también ir con los productores, pero ustedes saben. Víctor. Bueno, yo quiero felicitarte por ese cambio que hiciste y enfocarte en tu propósito superior que encontraste. Creo que eso es, para mí, súper importante lo que hacemos nosotros y es lo que te va a llevar muy lejos. También quiero decirte que a mí me encanta la salsa macha, entonces me encanta este negocio. Y bueno, mi única duda es, ¿por qué veo que bajan las ventas del 2022 al 2023? ¿Qué pasó ahí? Nos dedicamos mucho a la estrategia del año pasado, justamente fue para en exportación. Entonces yo fui a Europa, fui a Estados Unidos, entonces fue mucha la inversión que se hizo, y digamos que apenas está empezando a dar sus primeras, pues digamos, retorno de inversión, ¿no? Porque se gastó en mandar pallets, en muestras, en muchas cosas, y creo que la verdad fue una estrategia buena, pero toma más tiempo del que yo pensé. Hablabas de ventas, o sea, ¿qué necesitas específicamente en ventas? ¿Marketing o pues necesito publicidad? En realidad alguien que me ayude a abrir justamente más mercado, ¿no? O sea, más retails, más, o sea, canales. Más canales de venta, definitivamente. Y también por otro lado necesito un Key Account Manager, nuevos puestos que me ayuden a los que ya tengo, optimizarlos mucho más. Y bueno, también podría usarlo en alguna maquinaria para la salsa. Diana. Felicidades, yo también amo la salsa macha. O sea, ¿nadie ama los frijoles rojos? Sí se llama sangre de toro, ¿no? Sí, aquí están. Ah, estoy clarísima. Aquí están. Y aparte hay una historia de amor. Eso, yo dije, no puede ser que solo en Nicaragua hay ese frijol rojo chiquito. Y yo dije, tiene que haber eso en México. Y fui a dar con esa marca, por eso la conozco. Sí, pueden probar, ahí está la salsa macha, pues si le gustan probar, también tenemos la... Promueve el frijol rojo, sangre de toro. El sangre hija, de toro, aquí está. Bueno, es que hay muchísimos frijoles. Bueno, sí es mi favorito también, la verdad, definitivamente. Espectacular, espectacular. Pero hay muchos y quisiera que todos los probaran y vieran las diferencias que existen entre unos y otros, ¿no? Perdón, Diana. Yo te quiero preguntar una cosa. Tú nos dices que necesitas más personal. Hoy, ¿cómo está tu estructura? O sea, como dices que tú eres la que va, quiero conocer un poquito cómo es la estructura de ventas y cómo estás organizada para retail y todos los canales que tienes abiertos. Mira, somos muy pocos, somos 8 personas en el equipo, entonces pues todos hacemos un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿quién hace las ventas principales? Yo. Lo que hace mi mano derecha, que es Griselda, realmente hace administración, contabilidad, también da seguimiento a retail, ¿no? Y bueno, también hay otra persona que nos ayuda con
a tiendas menores, ¿no? Y e-commerce, que es Valeria, está el director de operaciones, Israel, y los demás son de producción, de empaquetado y nuestro distribuidor y chofer, ¿no? Así estamos. ¿En tus principales costos tienes la nómina? Sí, definitivamente. Digo, porque un poco aquí lo que teníamos es, no lo mencionas. Esta es, según yo, sí, está acá. Perdona, no lo vi. Sí, yo tampoco lo vi. Sí, pero bueno, tu principal costo sí es la nómina. Sí, sí, definitivamente. Es que saben que esto es algo bien interesante y me encantaría que nos tomáramos unos segunditos todos, porque al final estamos hablando con Silke, pero nos está viendo mucha gente allá afuera que está en lo mismo y que quiere aprender a través de lo que está sucediendo acá. Yo creo que este es el coco de muchos emprendedores y emprendedoras. ¿Cómo creces? ¿Es el huevo o la gallina? Porque muchas veces, y en un país en donde todavía falta mucho desarrollo de cultura emprendedora, ¿qué haces? ¿Vas con César, te endeudas, más bien te fondeas con tus ventas, pero si te fondeas con ventas, nunca va a ser suficiente para dar el siguiente brinco? Y creo que se vuelve como un círculo vicioso para muchos emprendedores y emprendedoras el crecer. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Yo te voy a decir, yo lo que creo también que debes de consolidar un poquito tu mercado. O sea, para el nivel que tienes de tamaño, yo no pensaría en estar exportando ahorita. ¿Me entiendes? Creo que va a ser un disparo al aire. ¿Me entiendes? Sí. Creo que tu producto está precioso. No he probado los frijoles. Yo los voy a comprar los frijoles porque yo soy como Marta. Yo soy de frijoles. Soy de frijoles. Entonces, yo pensaría que no estás lista para exportar, que si Europa y que si Estados Unidos. O sea, creo que estás desperdiciando tus canicas, ¿me entiendes? Yo, está demasiado diluida. Yo consolidaría México un poquito más fuerte. Sí, justamente. Cambiamos ahora, reviramos, porque sí, pues eso nos llevó justamente a bajar las ventas cuando siempre veníamos subiendo. Uh-huh. Yo opino lo mismo. O sea, creo que tenemos que concentrarnos en México. Sí. Levantar las ventas, mejorar el margen, ¿no? Porque también veo un poco bajo el margen. Y también, por ejemplo, yo no conocía los frijoles rojos, la verdad. O sea, nunca los había... Es que nunca, o sea, no los tengo a comer en mente. A mi casa, claro. Todavía hay mucho que promover. Creo que podemos promoverlo en redes. Hay veces que en las redes, de manera orgánica, se puede promover el producto. A lo mejor si tienen algún tipo de atributo especial o buscar una manera de posicionar los frijoles rojos. Es que son muchísimos. Yo lo que quisiera es que vieran que no se pierda esa biodiversidad que tenemos justamente de frijoles, y tenemos los ayocotes morados que los pueden ver aquí, que son frijoles. Claro, no, pero lo que dice Víctor falta es visibilidad. Que sí, te falta promoción. Pues sí, pero falta también el dinero. Y volver todos estos frijoles sexys, ¿no? Exacto. César, algo iba a ser. Sí, tengo una duda. Mencionabas que necesitas un Key Account Manager. Revisando tus principales costos, la nómina pareciera ser más del 50% de tus costos fijos de operación. ¿Cómo es tu estructura de coste variable y fijo? Lo pregunto porque al final del día, si incrementas plantilla o estructura, vas a meterte en más gastos o más compromisos mensuales. Y el año pasado quedó demostrado que cuando te enfocas en abrir mercado, tus ventas caen. Pero definitivamente, si vamos a abrir más puestos, si tienen que ser muy enfocados a optimizar los canales que ya tenemos, que es el Key Account Manager, a vender más ahí. Y la otra persona es una ejecutiva de ventas que me ayude a abrir más este mercado, ¿no? Entonces, de ahí también tiene que recuperarse también los sueldos y ser más que los propios sueldos, ¿no? ¿Tus gastos fijos cuántos son? De 100 pesos que gastas, ¿cuánto es fijo? ¿Cuánto es una obligación mensual? ¿Cuánto es ligado directamente a la venta? Gastos fijos de 100 pesos más o menos son... O sea, es el 60%, es el 50%. Como el 50%. ¿Como la mitad? Sí, sí, como el 50%. Y vamos a tener oportunidad de hablar mucho con Silke y con todos los emprendedores, pero lo interesante de lo que va a suceder esta semana es que vas a trabajar con todos los mentores. Y el próximo viernes que veamos a Silke va a estar, yo creo que, mucho mejor armada, pero llévate todas estas dudas que tienen los jueces para que vengas preparada para poder contestar con más claridad qué vas a hacer, sí, ¿no? Creo que algo de que quedó claro aquí es que querer abrir otros mercados está diluyendo la fuerza o el músculo que puedes tener y que todavía hay que explotar para tener más visibilidad en México antes de salir, ¿no? Ok,
Silke, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ojalá puedan probar. Ahorita los frijoles rojos. Ahorita, no, ojalá, nos los vamos a comer. Gracias. Muchas gracias. No, estar allá, se llaman sangre de toro, buenísimos. Vamos a hacer una pausa, y regresando del corte para conocer al resto de las 9 compañías en la final del Chúlame el Changarro, presentado por HSBC, solo en W Radio. En Chúlame el Changarro, 10 finalistas, más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el Changarro con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W. Con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W. Con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio.
5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez.
6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartolini y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. Enchulan el changarro. 10 finalistas. Más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchulan el changarro con Marta de Baile. Estamos de vuelta. De promover la empresa entre nuestra audiencia en México, impulsarlos y ayudarlos. Y ciertamente, si de dos cosas padecen los emprendedores y emprendedoras, es de falta de dinero y de falta de publicidad y de marketing. Y son dos cosas que les estamos dando en Enchúlame el Changarro en esta séptima edición. Una exposición mediática que yo creo que vale, yo creo que es priceless. O sea, nosotros tenemos un tag como de 3 millones de pesos, pero el simple hecho de que los estén escuchando en la radio y viendo a través de nuestro live stream, que nos pueden también ver en wradio.com.mx y en martadebaile.com, es que los conozcan y que los vean y que sepan los demás que existen, y el apoyo de todos estos jueces y todo el equipo de mentores que vamos a hacer del ganador un perfecto ejemplo de cómo crecer una empresa cuando tienes el equipo correcto a tu alrededor. Muchachos, jueces, chicas, chicos, Javier Larrangoiti Curi es ingeniero químico con maestría en ingeniería bioquímica por la University College of London. Y él tiene una marca que se llama Silinat. Entonces, que la presente él. Javier Larrangoiti Curi, Silinat. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Miembros del jurado, cuentavientes que nos están escuchando en radio o viendo en video. La historia de Silinat comenzó cuando recibí la noticia de que mi papá era diagnosticado con diabetes. Y ahí aprendí dos cosas. Uno, que los sustitutos que están en el mercado son un engaño, una porquería. Y dos, que los problemas de obesidad y diabetes han crecido en México porque no hay una solución atractiva para que dejemos de utilizar el azúcar. En aquel entonces, mi hermana, una dentista, me presentó un producto llamado Xilitol. El Xilitol es un endulzante natural que protege dientes contra caries, es bajo en calorías, ideal para personas con diabetes, pero lo más importante de todo, es el único que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar. A pesar de tener estas propiedades, no es popular porque es muy caro, y lo que lo hace caro es su proceso de producción. Hoy en día el Xilitol se hace a partir de la madera de árboles de abedul y mediante una serie de reacciones químicas que también son contaminantes. Por eso nosotros en esta misión de endulzar la salud de millones de personas nos metimos al laboratorio y creamos un proceso patentado en el que transformamos residuos agrícolas a Xilitol mediante una fermentación. Es un proceso mucho más sustentable y económico que ha sido reconocido por el MIT como una solución global de economía circular. Además tiene un triple impacto. Reciclamos residuos agrícolas que los campesinos normalmente incineran, generando contaminación. Compramos residuos a campesinos, pagándoles el doble de su salario por su basura. Y ayudamos a mitigar enfermedades como obesidad y diabetes. Hoy en día estamos vendiendo en canales como Amazon, Mercado Libre, HEB, Supernaturista. Y también lo vendemos como ingrediente a productores de repostería, de pastas de dientes. De hecho, ahí tienen una muestra hecha por un cliente nuestro para que lo prueben. Tiene nada de azúcar.
Y nuestro negocio tiene entonces dos caras. La cara comercial, que es crear la demanda y posicionar el producto, que realmente muy pocos conocen el Gilitol. Y la cara de investigación y desarrollo, que es empujar el proceso de producción nuevo y llevarlo hasta una escala industrial. Somos tres cofundadores. Estoy acompañada de Isabela y Lorena, que son ingenieras en alimentos y biotecnología. Tenemos mucha experiencia en ese ramo. Y estamos aquí porque con el premio de Enchúlame el Changarro, la mentoría, las estrategias que podamos desarrollar, queremos llegar al punto de equilibrio operativo. Con su ayuda podemos endulzar la salud de millones de mexicanos. Ay, qué bonito, Javier. Aplausos para tu pitch. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Diana? Felicidades. Gracias. Está padrísimo tu producto. ¿Cuáles son tus principales canales de venta actualmente? Mira, el 54% es retail y de esos, el más grande es nuestra página web. Y eso es también mucho porque invertimos, casi todo lo que invertimos en marketing es en pauta digital. Entonces, sí, la página web sigue siendo nuestro canal más importante, seguido de Mercado Libre, y el tercero en ese ramo es HEB. El otro 46% de la venta es la venta a negocios. Víctor. Felicidades, la verdad está increíble el producto, me encanta. Tengo dudas sobre el producto. Yo soy consumidor justamente de stevia, ¿no? Y entiendo que es como lo mejorcito. ¿Qué diferencias hay con stevia o monk fruit? Muchas. Y aquí depende algo bien importante y no quiero como salar marcas ni echar de tierra. Pero, no lo hagas. Sí, no. Pero sí lee el sobrecito, la marca que uses de stevia, uno, con qué viene. Va a ser muy raro que sea stevia puro, porque si es stevia puro, o sea, si es la hoja molida, tienes que agregar esto para endulzar un litro de lo que estés tomando, ¿no? Entonces, una ventaja es esto. Mismo sabor que el azúcar, pueden abrir un sobrecito, echárselo directo a la boca, y eso es algo que jamás vas a poder hacer con ningún otro endulzante. Y misma funcionalidad, puedes inclusive hacer hasta algodón de azúcar. O sea, es lo más parecido que hay a azúcar. Entonces, esa es la ventaja tan grande de los otros endulzantes que usamos, más que por una necesidad, no tanto porque realmente nos gusta el sabor del stevia esplenda o fruto del moho. O sea, cero calorías. No, este sí tiene un porcentaje de calorías, tiene 60% menos calorías que el azúcar, pero eso también beneficia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe distinguir si lo que estamos comiendo dulce va a tener un aporte calórico o no. Entonces, aunque comamos algo cero calorías como hoja de stevia, tiene el mismo proceso metabólico. Y al final estamos echando a andar todo un engranaje para que sirva de nada. Entonces, que sí tenga un cierto aporte calórico, está demostrado que es inclusive benéfico. Gina. Yo tengo una pregunta acerca de las calorías y de la diabetes. Cuando dices que tiene 60% menos calorías, ¿para el diabético no es dañino en lo más mínimo? No, para el diabético lo que más importa son dos cosas. Índice glucémico, ¿no? Es decir, que lo que yo coma en cierto tiempo después de haberlo comido no me genere picos de glucosa en sangre. Y dos, que no necesite insulina para metabolizarlo. Y en esos dos, el Gilitol es súper seguro. Es un producto que ya existe en el mercado. Me comentaba Marta antes de iniciar el pitch, ¿es algo que encuentras en chicle? Sí. O sea, el Gilitol ha estado en el mercado 60 años, pero se ha dedicado a aplicaciones que dicen una dosis muy pequeña, como chicles o pasta de dientes, porque es caro. Justamente lo que queremos con este nuevo proceso, pues, es abrirlo a todo el mercado y quitarle mercado al azúcar y a los demás. ¿Es caro tu proyecto, tu producto? Fíjate que ahorita, si haces la comparativa gramo por precio, somos la opción más económica del mercado. Hay que tomar en cuenta el rendimiento de otras presentaciones también. Y considerando que el xilitol es justo una materia prima costosa, viendo un poco el análisis de la facturación que estás haciendo y en lo que invertirías el premio, que entiendo estás todavía buscando llegar a punto de equilibrio, ¿cuál es el target que tienes de venta para los próximos años? Llevan ustedes 3 años de haber sido creados, ¿no? ¿Cuál es el target o la proyección de ventas que ustedes tienen? Mira, más o menos para llegar, el objetivo es en 4 años llegar al 3% del mercado, que significaría una venta de 34 millones de pesos de forma anual. Y eso es solo el 3% del mercado de endulzantes en México. ¿Eso en 2027? En 2027.
Entonces, para llegar a ese objetivo tenemos que crecer más o menos un 100% cada año. En 2023 cerramos con casi 3.6 millones, significa que en 2024 estaríamos superando los 7 millones de revenue. ¿Y a qué le atribuyes el éxito del crecimiento de ventas entre el 22 y el 23? Cambia dependiendo del año. Para este año tenemos que posicionar, la apuesta del año es posicionarnos todavía más en canales digitales. 2025, abrir más supermercados, pero ya que tengamos todo ese posicionamiento digital, 2026, crecer los negocios B2B. Yo como marketera te tengo una observación que siento que te va a romper el corazón. El nombre. Me parece fatal el nombre. Silinat. O sea, no me dice nada. Marta lo puede pronunciar como quiera. Sí, Silinat. O sea, si me dices, oye, fíjate que voy a comprar Silinat, pues yo digo, pues debe de ser un extracto de alguna droga, no me hace nada de sentido el nombre. Y en marketing, el nombre es sumamente importante. Número uno, estoy viendo tu empaque y yo creo que el gran reto que tú tienes, entre muchos otros, es que tú tienes que hacer una labor de venta y de educación. La gente no conoce el xilitol. Y poner en tu empaque el mejor sabor, apto para todo tipo de diabéticos y totalmente saludable, no dice absolutamente nada. Son muchos adjetivos y poca sustancia. Entonces, yo creo que gran parte de tu foco en temas de marketing es presentarle a la gente el xilitol y, como decía un poco Gina y Víctor, ¿cuáles son los beneficios de esto por sobre otras marcas y otros ingredientes que te llevan mucha ventaja? Entonces, con más razón, tu pitch de venta y educativo tiene que ser mucho más poderoso que decir totalmente saludable, que no significa nada, ¿no? Pero gracias, chico. No, gracias. Ya tendrás oportunidades esta semana para trabajar en eso y otras cosas. Ok. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Estamos de acuerdo que el nombre no jala, ¿no? De acuerdo. ¿No? Totalmente. No me queda claro cuáles son los beneficios. Exacto. Claro. O sea, ¿cuál es la promesa para el consumidor si usas esto? Yo ya me metí el cupcake entero y cuando dijo que es 60% menos calorías, lo quería vomitar. Si te fijas las calorías acá. Ajá. Son muy altas. Sí, son muchos. Por el envase total. 240 calorías. Exacto. Entonces, si ahorrar calorías no es el beneficio, es el sabor azúcar. ¿Cuál es? Y ese es el que tiene que vender. La gente lo que quiere es no calorías. Exacto, energía, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. O vas a vender el sabor azúcar. No puedes cocinar tan fácil con otros sustitutos, ¿eh? No se cocina. Con este sí se cocina. ¿El sabor sería el beneficio, entonces? No, es que si tú tratas de cocinar pasteles, digamos, sí, con otros endulzantes bajos en calorías, no puedes. No está fácil. Para cocinar, si te estás ahorrando 60 calorías, no está tan mal. Pero entonces es como muy especializado como para hacer este tipo de productos, ¿no? Como puro postre. Para diabéticos. Sería postres para diabéticos. Pero, again, si uno no sabe cuál es tu ventaja competitiva y no lo dejas claro al consumidor, estás perdiendo. Es que yo estaba pensando, igual y me sirve para similares, pero viendo ya el producto como que sí tiene calorecito, pues no, ya no me convenció. Mira. Porque ya está muy especializado. Sí, puede ser, ¿va? Sí te sirve para similares. Tu nombre, lo que dijiste, es clave. Hay que rebrandear. Por ejemplo, definitivo. Hay que rebrandear, ¿verdad? El mayor reto es cómo posicionas sin necesidad de explicar tu producto. Claro. Y no te transmite nada xilitol, la marca. Xilitol no dice nada. Sí. ¿O cómo se llama? Silinat. 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 Basta, Rebeca. Silinat. Sí podría ser para los diabéticos, pues sí. Sí, tampoco entendí. Que no. Tampoco entendí. Estuvo muy confuso, ¿no? Claro. Sí. Muy poderoso ahí, pero no. Totalmente. Cocina para diabéticos. Algo que dijera cocina para diabéticos. Cocina postres para diabéticos. Algo así. Bien, ok, tenemos a la tercera compañía aquí en Enchúlame el Changarro. Se llama Distrito Botana y está con nosotros Carla Daza, Mark Price. Suéltenla. Carla Mariana Daza, Mark Price, Distrito Botana. Hola. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Cuéntenoslo todo.
Pues bueno, quiero empezar preguntándoles si nunca han estado en esta situación. Vamos a poner ejemplo que es viernes, lleno de juntas, el trabajo, tráfico, todo, y llega a las 6 de la tarde, la hora en donde lo más seguro es que nos entre el antojito, la ansiedad de querer picar algo, el chocolatito, la papita. A mí me entra desde las 12 del día. Sí, iba a decir que más temprano. Justo creo que ya casi va a entrar esa hora. Y bueno, ¿qué es lo que normalmente pasa? Hay tres escenarios. O dices, bueno, ya es viernes, me porté bien toda la semana, ya es fin de semana, empiezo otra vez el lunes, aunque estoy con todo al inicio del año. Bueno, ya me voy a dar el gustito y te comes lo primero que veas enfrente, ¿no? La segunda opción es no, disciplina con todo. Como alguna vez escuché un consejo de Marta, hay que hacer lo que tienes que hacer y dices no y disciplina, ¿no? Y no te lo comes, pero te quedas con el antojo y dices, qué horror quedarse con el antojo, la verdad. Y la tercera es que, bueno, si tienes una condición de salud o una enfermedad, pues no te puedes comer cualquier cosa que esté enfrente de ti. Y bueno, estamos de acuerdo que a todos nos ha pasado, todos los que nos están escuchando, y por eso ya no la tienen que pasar mal. Ahora existe el paraíso de tus antojos saludables. Nosotros somos Distrito Botana, por ahí dicen que somos como el Chilim Balam saludable, y bueno, tenemos más de 50 opciones, es un lugar donde puedes encontrar más de 50 opciones de botanas y bebidas saludables. Todo son de productores mexicanos y lo que está increíble es que en las tiendas tú puedes prepararte el antojito como se te antoje. Esta es una mini versión de la tienda, están los productos así en contenedores y tú te puedes preparar uno de nuestros más famosos productos que son los saludocos, que son como los dorilocos pero saludables. Y tú le vas poniendo en el bowl lo que se te antoje, la cantidad que tú gustes, gomitas veganas sin azúcar. Tenemos mix de vegetales horneados, mango enchilado sin azúcar añadida y demás. Al final... Nada más quiero entender porque ya me estoy perdiendo. O sea, ¿ustedes están en locales comerciales, en centros comerciales? Exactamente. Tenemos dos sucursales, uno en Perisur y uno en Narvarte. Okay. En Perisur es una isla. Y yo voy a platicar un poco de los números, okay, porque tuvimos un cambio 360 tres meses pasado, padrísimo. Uh-huh. Okay. Okay. Es que me encantaría ya entender los números, me encanta, creo que ya todo mundo ha visto las botanas, lo saludable. A ver, quiero entender el modelo de negocio. Eres Mark, ¿verdad? Sí, soy Mark. Okay, explícanos. Okay, primero tenemos cuatro canales. En los sucursales tenemos en las tiendas físicas. También tenemos las aplicaciones de entrega como Uber y Rappi, también en la tienda online, y eventos y pedidos especiales. Pero primero voy a explicar un poco de el cambio que tuvimos tres meses pasado. En Perisur aumentó las ventas por 70%. Ahora voy a explicar un poco de por qué. Y ahorita tenemos ganancia de 18% en todo Distrito Botana por ese cambio. ¿Qué pasó en Porque Perisur? Lo que sucedió es que cuando tuvimos la oportunidad de entrar al grupo, la verdad es que fue una oportunidad que no podíamos dejar pasar, pero el lugar en donde estábamos no era el ideal porque no pasaba el flujo de gente que estuvimos insistiendo para que nos location, location, location. Exactamente. Y ahora que nos reubicamos... Les fue maravilloso. Desde el día uno pero fue... Pero entonces solo están en dos lugares, en Perisur ahorita y... Sí. Perisur y Narvarte. Sí. Ok, números. Sí, ahorita 80% de nuestras ventas están en las tiendas físicas, 17% están en Uber y Rappi, 85% de las aplicaciones es por Uber, la otra parte de Rappi, y el mes pasado ganamos poco más de 90 mil pesos, y sí, en 2022 perdimos 100 mil pesos por todo lo que está pasando en Perisur. En 2023 ganamos solo 70 mil pesos, pero en este nuevo año estamos ganando cada mes 90 mil pesos. Y tenemos ganancia de 18%. Oigan, están confundidos igual que yo. ¿Por qué veo ventas de 4,534,000? Sí, en 2023, uh-huh, todo el negocio, tuvimos 4,500,000 pesos. De ventas. ¿Y solo ganaste 70 mil pesos? Sí, por todos los salarios y renta, comió mucho.
¿Cómo le dieron la vuelta? Dices que ya tienes márgenes de 18% actualmente. Sí, porque aumentó las ventas en Perisur por 70%. ¿Y qué canal es más rentable para ustedes, los físicos o los en línea? 80% es en física, solo 2% ahorita están en tienda online, pero nuestro margen en tienda online es 50%. Mucho más alto. Sí, en las aplicaciones es 23% y en total es 18% del negocio. César Gina. Duda, si tu margen es mayor en canales digitales, ¿por qué tu necesidad marcas cómo expandir y crecer locales? Porque justamente por ser productos saludables, muchas personas tienen en la cabeza que puede no saber rico, que es saludable, entonces a lo mejor, y lo intentamos, de hecho el primer año estuvimos solo vendiendo online y no se compara con lo que vendemos hoy, por justo esa mentalidad que todavía existe de pensar. Y en las tiendas, antes de comprar, tú puedes, es una experiencia que te van explicando lo que tiene cada producto y te dan a probar para que lo pruebes y te lleves lo que realmente te gusta. ¿Pero no les convendría más regalar producto en digital, como lo hacen los gringos, ya sabes, free trial, y entonces te mandan un paquete fiesta de Distrito Botana para que lo pruebes y si te gusta lo vuelves a pedir? ¿No te sale más barato regalar producto en digital que el dineral que ustedes están gastando en operación offline? ¿O estoy mal? Sí, coincido. O sea, ¿cuál es el margen otra vez en tiendas físicas? Ahorita es en Narvarte es 16% y en Perisur es 17%. ¿Eso es bruto o neto? No, eso es neto. Eso es neto. Bruto es 63% en las ya tiendas. Ya no está tan mal. Uh-huh. Es que ya subieron sus ventas, y ya está siendo rentable. El haber estado en ese centro comercial fue un antes y un después, porque mucha gente nos ayudó para la marca de branding. No solamente fue en ventas, sino también en reconocimiento de marca y branding. Y también estar más a la mano para cuando la gente se le antoje, que va al cine, que va de compras, que vas... Y hay mucha gente que pues todavía necesita este tipo de productos. ¿Y sus inversiones, o sea, la inversión inicial de cuánto fue en general, en total? En total, nosotros dos invertimos 1,400,000 en la vida de Distrito Botana. Pero inicial, uno muy pequeño, solo para abrir la tienda online. Pero cada tienda es más o menos 500,000 pesos para abrir una tienda. ¿Cómo has venido entonces por superando? Por eso necesitas el dinero. Sí, claro. Así que you need the money. ¿Cómo ha venido manteniendo el negocio abierto? Sí, con 3 años, con locales que representa compromisos de renta y de espacio. ¿Cómo han venido ustedes fondeándose para poder operar? Justo de familia. Ahorita ha sido familia y amigos, y que pues hemos ido, ahorita que ya es otra situación, poderles dar lo que nos han confiado en nosotros. En tema de ubicación, con este dinero que si ganarían, ¿dónde es la ubicación? ¿En Polanco? En Polanco, correcto. Y con el aprendizaje que tienen, ¿ya tienen ubicación? ¿Cuál sería su curva de aprendiz de para empezar a ganar después de abrir esta tienda en Polanco? Porque los gastos entiendo que serían importantes, ¿no? El retorno de inversión, ¿no? El retorno de inversión, exacto. ¿Cuánto tiempo están calculando? Es que sí, depende exactamente del local. Ya tenemos los números, son muy parecidos a los de Narvarte. Lo que es lo del retorno de inversión y por los costos es en específico por el centro comercial, que es, y por ese el tipo del centro comercial, que por eso es más alto. Pero Narvarte, que es la tienda que sería similar a la de Polanco, ahí es donde justo se permite que el retorno de inversión sea antes de ROI. Sí, en Narvarte sí, la inversión estaba 500,000 pesos y estamos ganando más o menos 16,000 pesos al mes. El retorno en 5 años es 1,000,000 pesos y eso es... Siempre. Ah, o sea, el retorno está en 5 años. En este ejemplo, sí. Vas a ganar 1,000,000 pesos. Pero es el ejemplo que están, donde sí, están ahorita. Sí. Y en el ejemplo de Perisur, estamos ganando al mes 65,000 a 7,000. Si una inversión nueva de 500,000, vamos a tener una ganancia de 4,000,000 pesos en 5 años. Oye, una pregunta. En Polanco, ¿en dónde están pensando si ganaran abrir? Pues justo vimos en la parte de Homero, estuvimos preguntando en locales que están, sí, sobre la calle de Homero, por Polanquito, por esas áreas. ¿Es un local entero?
Sí, pero los locales comerciales son los que utilizamos nosotros. Es un espacio muy pequeño de 12 metros cuadrados. No necesitamos más o hasta menos, podría ser. ¿No te conviene más isla? Sí, nuestra isla en Perisur es 3 metros por 3 sí, metros. Sí, es una isla en Perisur. Uh-huh. ¿Pero en Polanco? En Polanco vamos a poner una tienda, pero de 20 metros cuadrados máximo. Porque la renta más o menos vimos es $1,000 por cada. Es que ese es el tema. Polanco va a ser mucho más caro, el retorno de inversión va a ser mucho más largo. O sea, yo sí repensaría si no les conviene más invertir más dinero en publicidad, en marketing digital, posicionar su producto y utilizar los canales que les dejan mucho más margen. No sé qué opinan los demás. Sí, que meterse es en una renta fija. Esta semana yo creo que parte de lo que van a aprender con todos los mentores, que los van a cuestionar mucho sobre si están pensando correctamente en cómo crecer Distrito Botana. Pero felicidades por el español. Pero felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por muchas tu gracias. Tenemos que hacer una pausa. Vamos, esta es la tercera compañía, ¿verdad? No sé cómo le vamos a hacer para meter 7 más antes de que termine el programa, pero esto es Enchúrame el Changarro. Hacemos una pausa y regresamos. Enchúrame el Changarro. 10 finalistas, más de $500,000. Un solo proyecto ganador. Enchúrame el Changarro con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio.
Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartlett y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo. Enchulan el changarro. 10 finalistas. Más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchulan el changarro con Marta de Baile. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que nos están escuchando. Estamos, para todos los que son emprendedoras y emprendedores, en Enchúlame el Changarro en su séptima edición, presentado por la División de Pymes de HSBC. Y como saben, estamos presentando los primeros 10 semifinalistas. El siguiente viernes vamos a hacer la segunda ronda y vamos a eliminar a dos. Exacto. Y después de 5 van a quedar 3 y esa es la gran final. Pero yo creo que es un ejercicio bien interesante y educativo para todos los que nos están escuchando y viendo, porque nos pueden ver a través de martadebaile.com y wradio.com.mx, para que entiendan, de la mano de los jueces que tenemos aquí el día de hoy. Está con nosotros la gran Gina Díez Barroso, está César Mora, está Víctor González, está Diana García. Y estamos platicando con las compañías emprendedoras. La siguiente marca que quiero, cuentavientes, que ustedes conozcan, es una cerveza que se llama Teufel. Cervecería Teufel. Viridiana Manzano. Cervecería Teufel. ¿Lo dije mal yo o lo dijo mal el Capi? El Capi. Lo dijo mal el Capi, sí. ¿Verdad? Bueno, cuéntalo todo, Carla. Viridiana. Digo, Viridiana. Pues muchas gracias, me siento súper contenta de estar aquí. Y yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Ustedes saben que la cerveza artesanal fue creada por una mujer en el mundo? Bueno, pues hace 7000 años, voy a contar rápido la historia, hace 7000 años las mujeres comenzaron a hacer este brebaje, antes le llamaban brebajes. Y así fue transcurriendo, a muchos lugares como Egipto, Inglaterra, y se fue propagando el tema de la cerveza artesanal. Hasta que por ahí de la Edad Media, la Iglesia Católica ve que realmente es un negocio muy lucrativo. Y empieza el tema de la caza de brujas, la cacería de brujas. Cuando nosotros pensamos en una bruja, pensamos en sombreros, en escobas, en gatos, y tiene mucho que ver con la historia de la cerveza. Las mujeres, cuando salían a los tianguis a vender sus cervezas, llevaban unos sombreros puntiagudos para distinguirse entre la masa. Los gatos eran estas mascotas que ocupaban para que los ratones no se comieran, los roedores no se comieran sus granos. La escoba la ponían afuera de sus casas y eso quería decir que había un quehacer doméstico, porque era un quehacer doméstico hacer cerveza. Y con la escoba se identificaban las casas. Y otro elemento muy importante también es la estrella de David, que significan el lúpulo, la malta, la levadura, todos los elementos con los que se hace la cerveza. Y otro elemento muy importante, pues, es el cazo, que es donde hacían la cerveza. Bueno, les estoy contando todo esto porque mi cerveza
quiere reivindicar el lugar de la mujer en la historia de la cerveza artesanal. Entonces yo vendo historia, y además de eso, que fue lo que me impulsó también a empoderar a mujeres para que fueran maestras cerveceras, porque solo el 4% de las cerveceras artesanales en México está liderada por mujeres. Y no nada más eso me inspiró, sino también yo soy de Oaxaca, y la verdad es que soy orgullosamente oaxaqueña. Saludos a todos los oaxaqueños que nos están escuchando. Nuestras cervezas tienen ingredientes locales. Esa cerveza que tienen ahí enfrente, que yo me tomé el atrevimiento de ponerle el chulame el changarro. Beban, beban, muchachos. Vamos a probar. Yo no soy experta en cerveza, pero vamos a probar. Bueno, el chulame el changarro tiene rosita de cacao. La rosita de cacao es la que tienen ahí enfrente para que puedan oler. Uh-huh. Es un ingrediente que ocupamos para una bebida prehispánica oaxaqueña que se llama tejate. Ok. ¿No? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos haciendo alianzas con chefs reconocidos como Enrique Olvera, Alejandro Ruiz, para que tengan nuestras cervezas en sus restaurantes y podamos nosotros, a través de ellos, de esas voces, ir comunicando esta historia. Y bueno, ya tenemos grandes premios a nivel nacional e internacional también. Ok, platícanos ya de tu negocio, de tus números, de cuándo empezaste, cómo vas. Bueno, yo inicié en el 2014, mi inversión inicial fue de 250 mil pesos y lo que yo tenía eran unas ollas, literal como tipo de pozole, tres ollas, una marca, que fue la primera marca de cerveza artesanal en Oaxaca, que es Teufel, no le quise cambiar el nombre, porque dejaría de ser la primera cerveza en Oaxaca, por eso no le cambié el nombre. Y es un nombre que ya existía. ¿Mandé? Es un nombre que ya existía. Es un nombre que ya existía. La marca inicia en el 2010, yo la tomo en el 2014. Entonces, inicio con 250 mil pesos y es hasta el 2016 que yo puedo dar el salto porque hice un proyecto que lo metí a INADEM. En ese momento había una institución que se llamaba INADEM y fui beneficiada con casi 4 millones de pesos y fue que yo pude llevar una planta cervecera a Oaxaca. No pude llevar fermentadores, casa de cocción, caldera y todo lo que se necesita para hacer una cerveza artesanal a gran escala. O bueno, somos una micro cervecería, pero ya no hacemos dos cajas, ya hacemos muchísimo. O sea, tienen su planta en Oaxaca. Tenemos nuestra planta cervecera en Oaxaca. 12 mil piezas al mes, dependiendo de la temporada. Dependiendo de la temporada. ¿Cuál es la capacidad máxima de la planta? Son 6 mil litros al mes. Aproximadamente, la capacidad máxima, y justamente por eso es que necesitamos más inversión porque somos víctimas del éxito, ya no podemos crecer más porque ya no tengo más fermentadores, ¿no? Entonces ya vendemos todo y la demanda la verdad es que ya no rebasó. ¿Dónde venden? En Oaxaca principalmente. ¿Pero en dónde? ¿En restaurantes? En restaurantes, ajá. En bares, ajá. Principalmente es bares y restaurantes. ¿Son la cerveza oficial de Puyol? No, no somos la cerveza oficial de Puyol, pero fuimos la cerveza de la casa. Nosotros competimos con varias cerveceras artesanales de México y fuimos elegidos por Enrique Olvera para hacer la cerveza de la casa en algún momento. Fue una cerveza de maíz morado malteado y ellos ocupan mucho el maíz en sus cartas y nosotros hacemos especialmente recetas para los restaurantes, para los chefs, dependiendo de su menú, de su carta. ¿Alguien? Gina, César. Oye, ¿por qué ya no fuiste la cerveza oficial de Puyol? No es que no sea la cerveza oficial de Puyol. Yo estuve un buen rato ahí con ellos, pero van como cambiando, porque también van cambiando su menú y van como dándole esa oportunidad a diferentes empresarios. Okay. Te felicito. Conozco tu producto. Tengo en mi refri. ¿Cómo? Fui a Oaxaca. No. Tuve una reunión por allá. Tuvimos la plática con ustedes y compré tu producto. Claro. Entonces, lo llevé en mi coche y lo tengo en mi refri. Es increíble, es Muchas delicioso. Muchas gracias. La verdad delicioso. Es que la calidad para nosotros es súper importante. No nada más hacemos cerveza por hacer, sino estamos muy pendientes de la calidad de cada producto. Tenemos aproximadamente 15 marcas de cerveza artesanal. Ah, oye, ¿y cuántas marcas? O sea, ¿quién es tu competencia? Porque se puso muy de moda, ¿no? Últimamente la cerveza artesanal. Sí. ¿Quién es el número uno en el mercado? ¿Qué share del mercado tiene? ¿Y cuántas marcas más hay? O sea, ¿contra quién estás compitiendo? Bueno, mira, ahorita yo digo que estoy compitiendo en el estado, ¿no? Porque no puedo, por mi producción, salir
ahorita en este momento, pero soy parte de la Asociación de Cerveceros de México y ahí tengo contacto con las más grandes cervecerías y aparte soy presidenta de la Asociación de Cerveceros de Oaxaca, ¿no? Entonces, mi mayor competencia ahorita pues, son los locales, ¿no? Pero las grandes cerveceras, digamos que tienen el triple de producción de lo que yo tengo, entonces no sé si me pueda considerar competencia de ellos, sin embargo tengo colaboraciones con las cerveceras más importantes de México como Labru. Labru es una cervecera pues ya muy reconocida en México, hicimos una colaboración que ya se está exportando a Estados Unidos. Es que yo lo primero que diría, porque al final lo que estamos buscando todos es la escalabilidad del negocio. Así es. Te veo muy enfocada en Oaxaca. Sí. ¿Ahorita? Pero hay un país entero y un mundo entero allá afuera. Claro. ¿Tienes un plan? El tema, claro, el tema es adquirir más fermentadores. Ya no tienes capacidad para producir. Sí, ya no tengo la capacidad para seguir. La distribución es un reto también para ustedes. Pues todo es un reto. Llevar tu producto para sacarlo de Oaxaca, al final tiene su complejidad. Hoy por hoy nada más tienes un corredor. Ahora que se inauguró la carretera y próximamente cuando continúe conectando Pacífico con Caribe probablemente va a mejorar, pero ¿cómo sí. es tu situación hoy por hoy en temas de distribuir tu producto fuera de Oaxaca? El tema es que yo he hecho como, mi trabajo ha sido también relaciones públicas, entonces para mí estar en contacto con los chefs más reconocidos también me ha abierto las puertas, entonces a través de esas voces podría tener como esa distribución, porque en realidad sí me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Cuántos fermentadores necesitas para salir de Oaxaca? O sea, ¿cuál sería tu plan de negocio a corto, mediano o cuál es como tu visión? Bueno, mi plan ahorita es ganar en Chúlame el Changarro y con eso tener dos fermentadores de 1,500. 1,500 que es prácticamente lo doble. ¿1,500 qué? 1,500 litros. Oye, ¿cada fermentador puede hacer 1,500 litros? No, hay diferentes tipos de fermentadores. Yo tengo 4 de 500 ahorita, en este momento. Entonces, son 2,000 litros. Pero yo le doy la vuelta de 2 a 3 veces según la temporada. Ya, ya. Entonces, teniendo 2 de 1,500, sería el 100% el okay. crecimiento. Yo creo que parte de lo que vas a aprender esta semana, que es muy importante y me es muy importante que lo escuchen, y seguramente les ha pasado a todos ustedes que están acá o a alguien allá afuera, que es el pitch de venta. Sí. Tienes 60 segundos para atraer la atención de ese posible inversionista. Te encuentras a Gina, que le encanta invertir en negocios de mujeres. O te encuentras a César, que te puede dar unos dineros de HSBC. En un elevador, es que no puedes echar el chorro que echaste. Entonces, creo que todos tienen que aprender cómo, en 2 minutos, explicar qué haces, a dónde vas, qué necesitas y quién eres. Sí. Entonces, esa eficiencia de comunicación. Porque yo creo que, vamos a ser bien sinceros, al principio estábamos ya muy nerviosos con la historia de las brujas. O sea, tienes 3 minutos para enamorar a quien tengas enfrente y convencerlos de por qué es importante invertir o por qué te conviene invertir en esta cerveza. Claro. ¿Am I right or am I right? Completamente. Right. Correcto. Es que yo voy a hacer la mala ahora aquí. No, nadie va a decir nada. No, yo sí. Sí, yo sí. Tiene toda la razón. Luego, si quieres, lo platicamos en corto. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y por qué eres tú la que hay que invertir en ti? Muchas gracias. Pero eso te lo van a enseñar esta semana. Sí. Y vas a regresar el viernes que entra una máster. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Pero es que, ¿sabes por qué? Me parece importante decir eso. Porque si tienes que pichar tu empresa, no puedes estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Porque, número uno, parece que no sabes de lo que estás hablando, que no tienes claridad del negocio y de los conceptos, y pierdes el interés de la persona que podría cambiarte la vida del negocio en 2 segundos. Bueno, esa historia a mí me encantó como para marketing. O sea, es una, claro, una excelente historia claro. para calma. Redes sociales. En un elevador no tienes calma. Sí, exacto. Y lo que a mí ya me quedé con muchas ganas de decir cosas, pero no le invierte nada en publicidad y es un mercado súper competitivo. $6,000 $6,000 en Instagram de publicidad. No, ya no tiene capacidad. Claro. De producción. Sí, no tiene capacidad. Y no tiene capacidad de producción. No, a mí te voy a decir que me preocupó hablando de escalabilidad, que yo entiendo que no tiene escalabilidad, no tiene ahorita capacidad instalada de producir más, pero
tampoco la veo con pensando en grande y en el mundo. Entonces, ¿cómo va a crecer este negocio? Es que necesita lana. Para crecer. Es que esa es la visión, la gallina que no. Oye, yo puse esta pregunta y nadie me peló de ustedes, ¿eh? Que el huevo y la gallina es el gran coco de muchos emprendedores. Total. Necesito lana para crecer mi negocio. Pero como pues es difícil conseguir lana, pues entonces me voy a fondear con mis ventas. Pero entonces si te fondeas con tus ventas, nunca vas a tener suficiente dinero para crecer. Claro. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Lo mencioné hace una hora y todos así. No, es que... ¡Qué bárbaro! No, tienes que reinvertir. Sí, pero ¿cómo das el siguiente brinco, Gina? No, y sabes, claro, ¿cómo es? Y te voy a decir otra cosa que pasa, yo siento como que estás en tu comfort zone. O sea, ¿cómo te sales de ese comfort zone y decir, sabes qué, tengo que pensar en salirme de aquí? Claro. Porque tú bien lo dijiste, estás, o no sé quién lo dijo, que estás muy, muy en Oaxaca. Claro. Estás muy en Oaxaca. Get out of your comfort. Claro, o sea, ya olvídate de los chefs y tus cuates y vender en el restaurante de la esquina y en la casa de no sé qué. No, ¿cómo vas a crecer este negocio? Y definitivamente ese punto, el tener un plan de negocio liderado por una visión empresarial, ¿a dónde quieres llegar? No te limites, la visión no puede estar limitada por las condiciones o características. Tu visión tiene que ser trascender. Luego vas construyendo el cómo llegas. Claro, totalmente. Ok, ahí les va. La siguiente empresa en Enchúlame el Changarro. Asdrubay Mendizábal, Agua Sólida Aqua Safe Pro. Está con nosotros una marca que se llama Aqua Safe Pro. Es Asdrubal Mendizábal, Amílcar Mendizábal. Cuéntenos, por favor, su historia. Querido jurado, primero que nada, como decía mi papá, que descanse en paz, ingeniero químico, desde que yo recuerdo me decía, hijo, el agua se va a acabar. ¿Qué creen, jurado? Ya lo sabemos, ya se acabó. Y esto tiene que ver con que la humanidad tenemos dos problemas monumentales. La sequía, el planeta y México se está secando, se está perdiendo las cosechas, nos vamos a quedar sin alimento. Por el otro lado, ahora llueve, y se inunda, se destruye los campos y las ciudades y los patrimonios de casas y negocios se destruyen con las inundaciones. ¿Pero qué creen? Le hice caso a mi papá. Jefecito, muchísimas gracias. Rompí el cochinito, siendo yo director comercial de una empresa de tratamiento de agua. Contraté ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, agrícolas y nos pusimos a desarrollar una tecnología que puede resolver el problema alimentario del mundo en el tema agrícola. Les tengo buenas noticias. El problema no está con las cerveceras, ni con las embotelladoras, ni fabricando muebles. Eso solo consume menos del 15% del agua potable del mundo. La bronca está en la agricultura, que consume el 70% del agua potable del mundo. ¿Podríamos dejarnos de bañar toda la humanidad, los 8 mil millones de habitantes, y no resolveremos el problema? ¿Pero qué creen? Desarrollamos una tecnología que la vendemos hace ya más de 10 años, tenemos más de 10 mil clientes a nivel nacional, todos ellos felices, y que se llama agua sólida. Hijo, por favor, platícales un poquito qué es eso de agua sólida. Claro que sí. Agua sólida es un granular como el azúcar de mesa. Imagínense una esponjita, imagínense una cantimplora, y lo que va a hacer es convertir en gel el agua. Tóquenlo, siéntanlo. Esa humedad la vamos a tener en la raíz. Así como en las macetas se le sale el agua por abajo cuando le ponemos agüita, en la agricultura pasa lo mismo. Entonces, al colocar la humedad, hemos visto que podemos reducir los riegos de los agricultores en un 50% y, por si eso no fuera poco, aumentar su producción por hectárea. Entonces, regresando al otro problema, Stopi es la solución tecnológica orientada para la prevención de inundaciones. Papá, nos comentas. Perdón, déjame nada más correr. Claro. Esto lo pones en... En la tierra. En junto, la tierra. Junto con las raíces. Y la raíz rechupa de aquí. Correcto. Ok. Es una fuente de hidratación. Okay. Pero ¿cómo se aplica? Digo, en un gran sembradío, normalmente la distribución de agua es... Uno de los retos era tener una tecnología no sofisticada, fácil de usar, que pudiera ser combinada con el fertilizante.
para decirle al agricultor, oye, no tienes que comprar una tola, no tienes que poner un tractor de esas supermarcas millonarias para poderlo aplicar. En tu proceso de siembra y de fertilización, mezcle el agua sólida, humecta la tierra. Bingo. Bueno, bonito y barato. Ya, entendí. ¿Y luego Stoppy? Entonces, bueno, Stoppy es una barrera automática que no requiere de herramientas. Esto se pone en contacto por donde se mete el agua, absorbe y bloquea temporalmente el paso del agua. Oficinas, negocios, bodegas, centros comerciales, estacionamientos. Hoy tenemos 7 años comercializando a nivel nacional. Tenemos clientes corporativos como Liverpool, bla, 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 que protegen sus centros de distribución, sus bodegas, sus casas y hasta la señora de la papelería cuando vienen las inundaciones. ¿Por qué? Porque esta herramienta es como el extinguidor para cuando tenemos fuego en casa o en el negocio. Esta es una barrera que en cuestión de 3 minutos evito que se me metan 5 centímetros de agua, que me estoy en piso, muebles, equipo eléctrico y me cierran y me paran el negocio. ¿Y es el mismo producto lo que nope. está dentro de ahí? No. Nope. AquaSafe Pro se ha dedicado a desarrollar diferentes tipos de polímeros. Ajá. Este, que es agua sólida, es el único polímero biodegradable. Ajá. Y específicamente diseñado para la agricultura. Porque los lentes de contacto son de la misma familia. Son polímeros. Pero este específicamente pues es para la prevención de inundaciones. De hecho, también tenemos entonces, polímeros industriales. Entonces, yo vivo en Veracruz. Viene un tifón. Correcto. Y entonces yo no solamente protejo las ventanas con madera, abajo de la puerta meto el stoppy.mx y no se me va a meter el agua a mi casa. Correcto. En los cabos, justo de hecho, las barreras antitifón y todo eso, pues sí se les llega a meter 1 centímetro de agua o por luego las ventanas, por donde la gente sabe de que donde se le mete el agua, ahí es donde lo ponen y haces un sello al 100%. O sea, es para evitar los costales famosos de arena. Exacto. A veces ni llegan. Y los costales del área pesan 50 kilos, se la dan a la población civil y la población civil no los puede mover ni siquiera un metro. ¿Aquí hay algo adentro? Sí, sí, hay un material absorbente que es nuestra versión de alta velocidad, porque lo que queremos ahí es que el producto en menos de un minuto absorbe el agua y lo conviertas. Este no pesa nada. ¿Cuánto ¿no cuesta podríamos eso? Hacer una demostración? Ese precio consumidor ¿no en las manos, y 314 así, pesos y se vende desde hace 7 años, Mercado Libre, Amazon, nuestro e-commerce directo y demás. 314 pesos. 314 pesos. Y dura 3 años porque se reusa. Termina la temporada de lluvias, vuelve a hacer ese tapetito que ven ahí, lo meten a su bolsa, viene la siguiente temporada de lluvias, te avisa Protección Civil que se va a inundar, pum, lo pones. ¿Y es Toyota? Hoy también lo comercializamos en 50 tiendas de retail a nivel nacional. Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué la gente no sabe de esto? ¿Por qué no has hecho una...? Hace 7 años, cuando yo hablaba con los agricultores, tenemos una fuerza de ventas que prospecta directo, se reían del problema del agua. Decían, no, aquí las presas están llenas, tenemos pozos. Stoppy, quiero decir orgullosamente que en Playa del Carmen y Los Cabos, que sí saben de huracanes, oye, ellos dicen, oye, véndeme un costalito Stoppy. Y empieza a tener mucho jale. Si tú buscas en Google, en Amazon, en Mercado Libre, prevención de inundaciones, salimos en primer lugar. La conciencia del mexicano, que es lo que estamos intentando cambiar, es pasar a la prevención, porque lo mismo pasa con el agua sólida. Nosotros no recibimos llamadas hasta que ya se les murió la cosecha, hasta que ya no tienen agua. Y pues tampoco es magia, ¿no? El agua sólida sí necesita un poquito de agua y pues esto es preventivo. Si ya se te inundó, pues... Pero te digo una cosa, si ustedes vendieron... que 27 millones de pesos correcto. En 2022, porque bajaron a 13 exacto, millones ¿qué pasó en 2023? Ahí. Tuvimos un proyecto, hay mucha gente entusiasta, fundaciones, ONGs, programas de reforestación a nivel nacional permanentes, que reciben dinero, de por ejemplo, la parte de Grupo Carso, Coca-Cola, y tienen proyectos per se de regeneración y reforestación. Hubo un proyecto muy particular, donde desplazamos 180 toneladas, o lo que es igual, producto para 1,800 hectáreas que se reforestaron. Tuviste una venta extraordinaria, ya 2022. Se acabó. Y... sin embargo, somos una empresa muy pulverizada, porque esto vale 280 pesos, esto vale 314, y 180. Vendemos como 3,700 clientes diferentes al año. Yo los quiero felicitar, está increíble el proyecto. Muchas el gracias. Producto y yo es un estoy problema. De cuánto por el 50% de la compañía. Yo también, ¿dónde le invierto? Déjenos deliberar. No, es un problema real, ¿no? La Ciudad de México ya no tiene agua, ¿no? Nuestro país es un problema grave. Y a mí me encanta, nosotros tenemos una fundación
y ayudamos cada vez que hay un desastre natural, llegamos a ayudar en huracanes, inundaciones. Me encanta para que luego me pasen el teléfono. Yo me hago socia y tú nos compras. Okay. Nos compras producto. Eso me encantaría porque un reto que tenemos es que este producto, con la poca prevención del mexicano, necesitamos tenerlo en el anaquel para que diga Protección Civil. Si viene a inundar mañana sábado, googlean. Hoy me encuentran en 50 tiendas, pero ojalá me encontraran contigo en 5,000. Y van y recogen su producto. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo que decía yo al principio, no sé a quién se lo dije. Tienen una gran labor de venta y de educación, otra vez. Educación. Es algo que de repente a las marcas se les olvida, que para hacerlo un éxito tienes que educar a la población. Y en un país como el nuestro, que tenemos cero cultura de prevención y ya estamos tratando de ver cómo resolver al 5 para las 2, digo, yo de entrada te diría, ¿le surge un infomercial? ¿Le surge una muy buena campaña de redes? Ya sabes, como infomercial gringo, ya sabes, de esos de que viene un huracán y entonces el niño llora y entonces tapan y entonces luego todo el mundo sonríe. Necesitan un buen infomercial y una buena campaña de marketing. Para todos los años sufrimos inundaciones y huracanes. Es un problema constante en nuestro país. Oye, y no te vayas lejos. O sea, esta agua sólida. El otro día yo estaba viendo en Instagram un cosito para cuando te vas de vacaciones y no quieres que se te muera tu cuna de Moisés, pues le echas agua sólida. Olvídate de regar tus plantas. Eso no solamente es para la agricultura y el campo. Campos de golf, jardinerías de hoteles, de parques industriales, espacios públicos. Claro. ¿Ya viste el margen? ¿Cuál es el margen? 35% después de impuestos. Sí, señor. Bueno, por eso somos fabricantes. Vamos a hablar fuera del aire. Exacto. Que no somos intermediarios, somos fabricantes. Sí, exacto. Diseñamos. César Diana. Desarrollamos, fabricamos y compramos. Yo una duda solo. ¿Cuál es tu producto estrella? ¿El Stoppy? Los dos, porque en la temporada de lluvias las ventas suben exponencialmente, que son 4 meses al año, y en la época de siembra, presiembra, que serán 6-7 meses. O sea, los dos son productos de estrella. ¿Y últimamente tienen patente? Sí, tenemos propiedad intelectual, ¿ok? Registrada ante el INPI todo este rollo. En Agua Sólida estamos innovando constantemente porque no se puede patentar una fórmula química específica y alguien le pone un gramo más de una cosa, un gramo más de otra cosa, y pues ya es otra. Entonces, estamos constantemente sacando nuevas formulaciones. ¿Tienen competencia? Aquí en México no hay ningún competidor. Nadie fabrica esta tecnología en Latinoamérica. Lo revenden. Y la verdad, Dios sepa que revenden. La verdad es que es imposible saber la composición de un producto como este. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Aquí en Ciudad de México? Estado de México, donde está nuestro centro logístico y distribución, donde mandamos a nivel nacional, o sea, todo lo que se pide por todas las plataformas y canales. La planta está en Querétaro, en la frontera, o sea, adelante, perdón, la Valvanera, del Club de Golf. Y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los Ingenieros Químicos y los Agrónomos está en San Luis Potosí, en el CIT. Okay. Bueno, los vamos a ver el siguiente viernes. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa rapidísimo. Esto es Enchúlame el Changarro, en su séptima edición. Regresando del corte, las compañías que nos falta presentar para todos ustedes. Así es que no se vayan, ya volvemos. Enchúlame el Changarro. 10 finalistas, más de $500,000. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el Changarro con Marta de Baile. Hacemos una pausa.
Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bartetín y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Enchulan el changarro. 10 finalistas. Más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchulan el changarro con Marta de Baile. Estamos de vuelta. Estamos
Estamos de regreso en W Radio, en Enchúlame el Changarro. Qué bueno que están con nosotros, sobre todo si son emprendedoras, emprendedores, empresarias y empresarios, porque creo que van a aprender mucho de muchas cosas, escuchando a nuestros jueces Gina Díez Barroso, César Mora, Víctor González y Diana, no sé por qué no me puedo aprender el apellido. Diana García. Tan fácil. Y estamos conociendo a la siguiente compañía. Esta compañía, póngame la cortinilla. Adolfo Errasti Fernández y Verónica Vargalló. Bye Bye Pop. No puedo creer el nombre, es lo mejor que he oído en mi vida. Hablando de buenos nombres, ya sabes de lo que se trata. Bye Bye Pop, cuéntenlo todo. Es un contenedor para las heces fecales de las mascotas. ¿Sabían ustedes que Bye Bye Pop, si las heces brillaran, no necesitaríamos alumbrado público en la Ciudad de México? Es increíble. Gracias a Bye Bye Pop, más de 11 millones de heces dejamos de respirar. ¿Cómo es? Bueno, todo empezó con un sueño. Yo me dedico a estar en contacto con la naturaleza constantemente. Y desde que eran mis hijos chicos, me preocupé mucho por el cuidado ambiental. Entonces, hicimos mucho trabajo de campo, pruebas, primero con mi perro y después fuimos descubriendo que se podía hacer una solución para ya no contaminar con la popó de los perros. Hicimos un equipo, tengo una hija ingeniera en biotecnología, ella innovó en las láminas de Tetra Pak, yo hice un desarrollo respecto a la tapa y mi esposo es el encargado de todas las ventas que se llevan a cabo del Bye Bye Pup y de dar a conocer el producto. Bueno, Bye Bye Pup es una empresa 100% mexicana, hecho para mexicanos, por mexicanos y donde de alguna manera estamos contribuyendo con nuestro medio ambiente. Nuestro principal mercado son las amas de casa, es nuestro principal mercado, las casas, los condominios, donde va enterrado y a través de estos microorganismos eliminamos la materia fecal patógena. ¿Cómo? No hay yo abro un hoyo en el jardín. Sí, uh-huh. Tú haces un hoyo. ¿Entierro esto que tengo acá? Esa es una réplica. Ah, ok. La medida de Bye Bye Pup es esta. 50 okay. por 50 por 70 centímetros de profundidad. Okay. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso lo entierro en el jardín. Sí. Sobre la superficie, lo único que ven ustedes es esta pequeña tapa. Okay. Que tú la pisas y abre. Al abrirla, vacías las heces, uh-huh. Le pones los microorganismos que son líquidos. Vez que pongo popó, no, dos veces a la semana. Es muy sencillo usar Bye Bye Pup. Dos veces a la semana le pones un líquido, le pones agua. Eso es todo lo que tienes que hacer. No va a haber olores, no va a haber moscas y se va a convertir porque se filtra a través de las perforaciones en un subsuelo y se convierte en un excelente mejorador para las plantas, el jardín y los árboles en general. Oye, perdón, cuando dices dos veces a la semana, ¿qué haces con todo lo demás? Tú la pones diario. Tú la popó la vacías el diario. El organismo es lo que usas dos veces a la como semana. Que nosotros llamamos jarabe, pero este jarabe se pone en una cucharada dos veces a la semana. Y aquí un punto súper importante del Bye Bye Pup, que fue lo que nos costó un poco trabajo desarrollar, más bien le ideamos, fue la tapa. O sea, ustedes no tocan la popó de los perros, las bolsas no se tienen que utilizar, es con el pie, tocan una palita, tiran la popó de los perros, le ponen con una cuchara que ustedes van a escoger especial para el Bye Bye Pup, los microorganismos y un poco de agua. Y eso, los microorganismos nos van a ayudar a degradar la popó de los perros. Ok, pero degrada, pero también nutre el suelo. Sí, se convierte en un excelente mejorador, tenemos certificación OMRI, es un producto registrado y patentado por mexicanos, entonces de alguna manera se está filtrando al subsuelo y se convierte en mejorador. No tiene fondo. Es que es hueco por abajo, si te fijas. Ah, ya. Sí, ahí está el prototipo, o sea, para que lo vieran. Ya, perdón que me clave, nada más tengo una pregunta rapidísimo. Sí. ¿Cuántos metros a la redonda del Bye Bye Pup se fertiliza el suelo? Fíjate que es una pregunta bien interesante la que nos haces. Hemos llegado a casas donde ponemos el Bye Bye Pup y un árbol que está a 30 metros porque se filtra por el subsuelo, se estaba muriendo. Me dicen, oye Adolfo, tu producto es mágico, porque mi árbol se estaba muriendo. Mira, mi sauce llorón. Se estaba muriendo y ve cómo está ahora. La verdad es que es un excelente producto porque se filtra por el subsuelo, por abajo. Bueno, lo muy interesante también es que la popó de las mascotas deja de ser
un contaminante. Entonces, filtra eso para el suelo, pero también todos los lixiviados que van vienen con nutrientes, porque es un consorcio microbiano. Este líquido es un consorcio microbiano. Ahora, una cosa que es bien importante es, puedes levantar la popó, porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo voy a levantar la popó? ¿Cómo voy? Si voy a caminar, yo me voy a llevar una pala. Con una bolsa de papel o un cucurucho de papel, la recoges y la vacías. Ya. Tengo una nada más. ¿Cuánto cuesta? $3,000 cuesta completo. El Bye Bye Poop es una inversión única. Tenemos Bye Bye Poops con más de 9 años instalados. Lo que se compra cada 4 o 6 meses, si tienes 2 perros, $800. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la vida útil que estimas? De 25 a 30 años. Está hecho por Tetra Pak. Entonces, reciclado. De alguna manera, o sea, es reciclado. Todo Bye Bye Poop es reciclado 100%. Oye, un gran reto es que no tienes clientes recurrentes, porque ya lo compraron y ya duraron 20 años. Porque no se están... Sí, pero 6 meses. Sí, sí, pero de alguna manera, la verdad es que la ventaja de Bye Bye Poop es que se corre la voz de boca en boca y a través de redes sociales. Las redes sociales para nosotros son importantísimas. De hecho, si nos viéramos favorecidos con algún premio, lo que haríamos es vamos a decir, asesoría estratégica para ese tipo de mercado. Pero cada 4 o 6 meses se utilizan los microorganismos. Lo que pasa aquí también es que depende cuántos perros tienes, ¿no? ¿Cuánto vale tu botella de microorganismos? $800. Ajá, ok. Bien. El margen de ganancia que pones acá, 30%, no considera los 8 empleados que tiene la compañía. No, sí, ya está considerados. Ok. Sí. No, yo creo que a lo mejor no solamente tienes un Bye Bye Poop en tu casa. Así es. Exacto. O sea, si tienes un jardín grande, pues a lo mejor tienes 2. Depende también la cantidad de perros y qué tamaños de perros. Ah. Pero lo ideal es que tuviéramos 2. O sea, lo que nosotros queremos es que la gente haga conciencia que tiene que haber un lugar en donde se tira la popó de las mascotas. Otra vez es el mismo reto que tienen muchas otras marcas. Tienen que hacer una labor de venta y de educación. Y ¿sabes educación? Que sobre todo difundirlo, porque la gente que sabe que existe Bye Bye Poop ya se va como hilo de media, la verdad. Claro. O sea, ya, oye, existe, ustedes me lo solucionan, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Qué padre, para todos los amantes de los perros. Sí, yo creo que la recompra es un problema, pero cada vez hay más gente con perro, ¿no? Sí, pero hay muchísima gente en México que vive en departamento. ¿Cómo solucionas ese problema? Buen punto. Aquí dice. Es buen punto. ¿Qué dice? ¿Qué hago si vivo en un departamento y qué dice? Sí, que se puede instalar en áreas comunes, estacionamientos, pasillos, patios. Sí, yo lo veo un poco complicado, la verdad, el concepto. Me gusta la idea, sí, pero lo veo... Yo tengo perros, sí, y está complicado comprarlo, instalarlo, hacer el hoyo. O sea, está como... No sé si a mí me daría angustia saber que hay como un contenedor. Pues, no, es excelente la idea, ecológica y todo. Pero esto es bien cierto. Él estaba viendo un documental que les recomendé a todos que se llama Beyond Utopia. Y en la época más difícil, en los 60s en Norcorea, le pedían a todos que cedieran su popó al gobierno. Porque como no tenían fertilizantes, usaban el popó de los norcoreanos para fertilizar el campo. ¿Y sabes cómo veo esto? Y entonces era peligrosísimo porque si tú no recababas suficiente popó ese día, pues entonces se lo ibas a robar al vecino. Está loquísimo. Te lo juro, le ibas a robar su popó al vecino. Una locura. Vean ese documental, está espectacular. Beyond Utopia. Bueno, ahí viene la siguiente compañía. Es Alfonso Florentino, fundador y CEO de Frutevia. Alonso Martínez Villagómez, Frutevia Jelly. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias, Marta, y sobre todo muchas gracias por esta iniciativa, se me hace increíble. Qué padre. Yo les voy a hablar de Frutevia Jelly. Uh-huh. Frutevia Jelly es la gelatina más saludable del mercado. Uh-huh. Pero antes de hablarles muy específico del producto, le quiero decir qué es la gelatina. La gelatina es el postre más popular de México, por 3 razones muy específicas. La primera, tradición. Es muy difícil que en una casa mexicana no encuentres un sobrecito de gelatina en la alacena para consumirse en una semana. Número 2, el precio. El precio es muy importante. Un sobre de gelatina promedio te cuesta $14. Haces 7 porciones como las que tienen ustedes enfrente, lo que convierte en un postre de $2. Por eso es tan popular la gelatina. Y número 3, lo saludable que puede ser una gelatina según esto. Vamos a ir al siguiente paso de gelatina Frutevia. ¿Por qué es la más saludable?
Es la única en el mercado endulzada naturalmente con stevia, stevia pura. Es la única en el mercado. La única en el mercado. Nadie ha podido hacer una fórmula similar. La stevia, si ustedes la prueban con su café, es un poco amarga. El amargor de la stevia choca contra los sabores cítricos de la gelatina. Entonces, si no tienes una fórmula que oculte ese amargor, no puedes endulzar con stevia una gelatina. Entonces, esta es la gelatina más vendida en México. Le tapé evidentemente la marca. Esta es la cantidad de azúcar que tiene. Rinde para exactamente lo mismo. Un litro de gelatina preparada, un litro de gelatina preparada. En Frutería queremos evitar esto. Queremos poner en la mesa de todo México una gelatina saludable. Está buenísima, ¿eh? ¿Cuándo empezaste? Miren, les voy a platicar un poquito. Bueno, antes empezamos en 2015 vendiendo en grupo Walmart. Cerramos en 2021 la empresa, desgraciadamente. ¿Por qué? Les voy a contar que estuvimos 6 años vendiendo en grupo Walmart. Cerramos 2021 con 15 millones de pesos de venta en grupo Walmart. Por la confianza que les dimos a los compradores, nos llamaron para hacer la marca propia que todos conocen de Walmart, Great Value. Y aceptamos el proyecto. Quizá fue un error. El error más grave fue la pandemia. Llegó la pandemia. Después de un año de licitación, ganamos el proyecto. 9 sabores de gelatina Great Value. En marzo llegó la pandemia. Nosotros habíamos entregado nuestro primer pedido en enero. La compradora de grupo Walmart no nos quiso hacer incremento de un porcentaje, un punto porcentual. Mis costos aumentaron el 20%. Al cabo de 6 meses, decidimos dejar de entregar. Nos quebraron. Dejamos de entregar la gelatina Great Value y en ese momento nos dieron de baja Frutería de todo el anaquel de Walmart. Cerramos la empresa, yo tenía 4 socios. Me animaron a buscar trabajo. Yo formé una empresa de 10 años y pues no me di por vencido. Creo en la marca y arranqué nuevamente. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, te vamos a ayudar. Entonces, en 2022 hago planes para reanudar y relanzar la marca. Creo una nueva razón social. La lanzamos nuevamente. Y literalmente, el primer supermercado que me abrió otra vez las puertas, y se lo agradezco muchísimo, es HEB. HEB me abrió las puertas, acabo de arrancar. Cerré 2023 con 904 mil pesos de venta. Y 2024 pues, se me viene con todo. Ya tengo carta de intención de Chedraui y de algunos otros. Te felicito mucho. Muchas gracias. Y te digo una cosa, a reserva de lo que ustedes piensen, eres el prototipo del perfecto emprendedor. O sea, tienes la personalidad, el espíritu, el compromiso, la pasión, el te caes, te levantas, el te jalas los pelos, sales adelante, el no te das por vencido. Y eso para un inversionista siempre es muy importante. No, yo también te felicito porque esa es la historia. Marta tiene toda la razón, esa es la historia. Eso es una montaña rusa. Claro. Los grandes aniquiladores de un emprendedor es lo que te pasó a ti. Porque no solo es que te saquen, es que luego te pagan a 90 días, 120 claro. días y no hay emprendedor que aguante ese tipo de cosas. Sí, eso es un poco inevitable, el crédito a veces, pero sobre todo el cero apoyo a las pymes de los grandes. Pero es que no les interesa. Sí. Entonces, la realidad es que aprendiste a madrazos y la realidad es que qué padre que estés parado aquí. Qué padre que estés parado aquí porque ahí vas, ¿no? Ahí vas. Claro. Felicidades. Claro. ¿Dudas, Dianis, César? De hecho, del aprendizaje del caso que comentas y ahora que vienes con HEB, ¿qué cambia en tu modelo de acuerdo con esta gran plataforma? Mira, el principal cambio es la producción. Yo con un volumen como el que tengo en este momento, no amerita tener una planta de producción. Mi margen estaba en 25% con una planta de producción. Ahorita maquilo el 100%. Tengo 3 maquiladores distintos en donde comparo con los 3, calidad, precio y demás. Y ahorita mi margen es del 37%. Entonces, hasta no vender cerca de arriba de 50 millones anuales, no voy a ameritar tener nuevamente una planta. Es muy importante. Yo creo que lo estás haciendo muy bien. Felicidades. Ahora sí que resurgiste como el ave fénix, ¿no? Muchísimas felicidades. El margen lo veo muy bien. Yo creo que sigue adelante. Vas bien. Algo que me encantaría decirles es el precio. Nosotros estamos con el objetivo de vender y ser la gelatina más vendida en México. Sin un precio competitivo es imposible. Nuestro precio de venta es de entre 13 y 13.50 pesos al público.
el líder del mercado está en 14 pesos y la gelatina light más barata está en 14.50. Entonces podemos llegar a todo México y evidentemente en un futuro exportar. Diana. Vale, tu propuesta de valor, o sea, el mensaje, tu mensaje, ¿por qué la gente en el anaquel escoge Frutevia versus N? Nuestro eslogan es dulce por naturaleza. Evidentemente, incluso nuestro nombre va relacionado al stevia, Frutevia. Y ese es nuestro esquema de valor. En 12 años que llevamos en el mercado, 10, perdón, no ha habido uno de los grandes competidores. Hay tres marcas, y los tres son transnacionales y extranjeras. No hay ninguna gelatina en el anaquel mexicana. Entonces, eso es súper importante y compito en precio con todos. Y hecha con stevia. Y eche con este, evidentemente, que es mi diferencia. Muchas felicidades. Felicidades. Muchísimas felicidades. Gracias. Felicidades. Muy bien, ya el siguiente viernes queremos saber cuánto necesitas para triunfar. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Es que yo creo que él es un perfecto ejemplo del alma de un emprendedor. Definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente. Sí, es una persona que va a luchar porque salga sí o sí, se va a parar cuando se caiga. Y se ve la pasión por su negocio, por lo que hace. Y yo creo que desde la banca hasta un posible inversionista, en lo que más nos fijamos es en la persona. Porque el negocio, gran parte del negocio depende de esa persona. Totalmente. ¿No? Ese compromiso que tiene por sacar, por salir adelante otra vez. Exacto. Es clave. Muy bien. Ok. ¡Ay! Estos yo los conozco y los he visto en Instagram. Y me muero de ganas de que vengan a mi casa para siempre. Escuchen a nuestra siguiente compañía. Rodrigo Arnaiz, Alejandro Edel, Clean Busters. Se llaman Clean Busters. O sea, hacen una muy buena... ¿No los han visto en Instagram ustedes? Pero está padrísimo. ¿Sabes qué? Es que ustedes no son amas de casa, ¿Tú tampoco, China? Yo sí, el nombre me encanta. O sea, great name, Clean Busters, primos hermanos de los Ghostbusters. Y entonces, yo voy a explicar la compañía porque yo me la sé de memoria. Van a tu casa y te limpian todo. Te limpian un sofá, te limpian un tapete, ¿verdad? Cuéntenlo todo. Pues antes que nada, gracias a la presentación, Marta. Un saludo a todo el jurado. Pues todo empezó, somos Clean Busters México. Todo empezó porque... a mí me daban unas alergias durísimas y de repente dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio. Contraté una empresa como ahorita somos nosotros, Clean Busters. Se me quitaron las alergias, dije, aquí hay oportunidad de negocio. Pero hacer un negocio que sea divertido, no nada más ser la típica empresa donde vaya y te limpie la casa, sino darle una temática diferente. Yo desde chiquito soy fan de los Ghostbusters y pues así empezó Clean Busters. Me senté con Alejandro, que es mi socio. Hay una socia también que se llama Michelle, que no pudo venir. Y pues empezamos a ver el logo, metimos al ácaro, porque yo soy alérgico a los ácaros durísimo. Metimos el ácaro en el prohibido del símbolo y empezamos a darle. Obviamente es muy importante cómo llegan vestidos los Clean Busters a las casas. ¿Por qué? Porque eso causa mucha empatía con la señora, con el señor, mucho con los señores que son de mi edad, que se acuerdan de la película y dicen, uy, se botan de risa, ¿no? Vamos directamente a lavar tapetes, sillones, alfombras, todo lo que sea tapicería, aparte de aspirarlo, ¿no? Aquí la idea es que lo hagamos todo en tu casa. Muchas veces nos llegamos a llevar cosas que no se pueden hacer en la casa, claro. Pero la idea es que ahí mismo resolvamos, dejamos todo y vámonos, ¿no? Algo importante también que nosotros hacemos en Clean Busters es cuando contratamos un equipo, tratamos siempre que sea papá, mamá, o que sea esposos, o que sean amigos, sino que haya ese vínculo para que a la hora de que llegan a la casa, ese mismo vínculo lo traspasen a la señora, al chavo que vive solo, ¿no? Ok, cuatro equipos de dos personas cada uno. ¿Qué es un equipo? Esa cosa que yo quiero comprar ahorita y llevármela a mi casa. Mejor contrátanos, Jorge. Exacto. ¿Pero eso es el equipo? ¿Eso es un equipo? No trajimos más porque por el espacio que nos dijeron que era poco, pero ellos llevan siempre una hidrolavadora, que esto es con lo que lavamos todos los sillones, toda la tapicería. Aparte tienen una aspiradora bastante potente y obviamente en su mochila llevan todos los aditamentos que son trapos,
mil cosas, ¿no? Para acabar ahí luego, porque no solo a veces sale con esto, ¿no? Oye, y fíjate que cuando yo los vi en Instagram, yo no estaba pensando en ácaros y en alergias, y miren que somos las reinas en este programa. Estaba pensando en que me iban a desmanchar el sofá, ¿sí?, y que me iba a quedar como nueva la silla. Pasa casi siempre, tenemos caso de éxito, ajá, pero muchas veces pasa como los coches. Tenemos un coche, ajá, y si no le hacemos un mantenimiento, pues el coche con los años, aun por más le hagas, claro, tres mantenimientos, ya no va a funcionar. O sea, si el perro lleva haciéndose pipí ahí 7 meses consecutivos. Ese son casos. Que Dios te bendiga. A lo mejor sí sale, pero tenemos que ir varias veces, ¿no? Sí, claro. Pero entonces es un tema de alergenos y es un tema de limpieza. Exactamente. Totalmente. Por algo nuestro logo, nuestra frase es limpiando más allá de lo que ves, ¿no? Porque muchas veces tú quieres, es que hice una fiesta en mi casa y se manchó y se me cayó el vino, ¿no? Pero aunque no tengas esas manchas, el sillón puede estar sucio, el colchón, ¿no? Pero muchos pensamos que no. Entonces, por eso buscamos de todo. ¿Solo se dedican a esto ustedes dos o tienen otro negocio? Tenemos otros negocios. Esto empezó de, literal, vamos a empezar con dos aspiradoras. Si no funciona, te quedas una y me queda otra y ahí va para las esposas, ¿no? Pero la realidad es que le hemos puesto, nosotros nos metemos en todo. Aunque tenemos ahorita 10 empleados, los cuales, pues, nuestro motor son ellos. Las redes sociales son muy importantes para nosotros. Muchísimo. Nosotros hemos, la verdad, creo que llegamos a muchísimos artistas ahorita, influencers. Tenemos una gran cantidad de artistas influencers donde hacemos un intercambio con ellos y nos ha funcionado mucho. Ya. Tenemos casi 16,000 seguidores directos. No hemos comprado ningún seguidor ni nada. Ajá. Y desde el día uno que empezamos, que vamos a cumplir 3 años ahorita, si no me equivoco, no hemos dejado de tener un día un servicio. Oye, gracias a yo Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Quién maneja el changarro ahora sí? ¿Quién está tres. Full time ahí? ¿Por los quién tres. Está full time ahí? Los tres. No, pero los tres no puede ser porque tienen otro negocio. No sé cómo le hacemos, pero estamos los tres, se lo prometo. Porque a lo mejor uno no puede hacer algo porque está en su otro negocio y el otro lo cubre. Y, por ejemplo, ahorita no pudo venir nuestra socia porque está de viaje en otro trabajo y nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, tratamos siempre de estar los tres. Otra pregunta, ¿para qué quieren el dinero? Ahí me meto ahí un poco. Nuestra meta este año, lo que les platicó Rodrigo, faltó un poco en la parte que solo estamos en la Ciudad de México. Ciudad de México y área metropolitana. No saben la cantidad de personas que nos escriben de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla. Entonces creemos que, a largo plazo, estar en todas las casas de México, ¿no? Ahorita, este año, queremos para abrir en Guadalajara, perdón, que creemos que es un mercado muy atractivo, por tanto que nos buscan allá y muy parecido a la Ciudad de México. ¿Y cómo controlarías el negocio en otra plaza? Y lo digo porque salirte de México, que somos 25 millones de personas, para irte a Guadalajara... ¿Cómo administras eso? Ahorita, de hecho, ahorita lo que queremos y ya tenemos planeado es empezar después de Semana Santa. Ya tenemos a la persona de confianza que opera ya, nosotros a cargo, pero es un socio administrativo en Guadalajara, que es una persona que es de allá, que es muy importante. Pero no es franquicia, sigue siendo de ustedes. De hecho, nos piden mucha franquicia o licencias, pero todavía no estamos en el tamaño para hacer eso, ¿no? Muy bien. Nos encantará platicar con ustedes mucho más la siguiente semana. Ay, muchas gracias. Pero muchas gracias. Pueden ir a mi casa el lunes, por favor. Claro que sí. Ahí estamos. A casa de los que gracias también. Tenemos una anécdota que en uno de los anuncios de Instagram nos escribiste para preguntar. ¿Verdad que sí les escribí? Sí, no, sí. Es que los tengo muy ubicados. Eso significa que la estrategia que están haciendo en redes sociales les funciona muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Gracias, cuídense. Nos vemos. Ay, gracias. Una pausa, las dos compañías restantes de Enchúlame el Changarro, presentado por HSBC, regresando del corte en W Radio. Enchúlame el Changarro. 10 finalistas, más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el Changarro con Marta de Baile. Hacemos una pausa.
es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bárquez y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bárquez y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Esto es W Radio. 5 AM. Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana. Así las cosas. Con Gabriela Bárquez y Javier Risco. A las 10. Marta de Baile. En vivo. 1 de la tarde. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. A las 3. Claro Sports. En W. 4 de la tarde. La Corneta. 6 de la tarde. Así las cosas. Con Enrique Hernández en casa. 8 de la noche. As. En W. A las 9. WFM con Alejandro Franco. Y a las 10. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Si es radio. Es W. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. 10 de la mañana, en Fin W. La revista radiofónica con la mayor variedad de temas que buscas. Al mediodía, Turismo W, con las mejores recomendaciones y tips de viaje. Y a la 1 de la tarde, Movilidad W, nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio.
Enchúlame el changarro. 10 finalistas. Más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el changarro con Marta de Baile. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están viéndonos a través de wradio.com.mx y martadebaile.com, porque no solamente estamos transmitiendo para la radio, estamos haciendo live stream para que ustedes no solamente escuchen, sino también conozcan y vean las empresas y las emprendedoras y emprendedores que se presentan como los 10 finalistas de más de 2,850 compañías registradas en esta edición de Enchúlame el Changarro, presentado por HSBC. Y déjenme decirles que esto se hace con toda fe y legalidad, porque tenemos un permiso de gobernación para que ustedes sepan que esto se hace con todas las de la ley. Y el casi millón de medio millón de pesos que les vamos a regalar, pues obviamente esto está legislado por la Secretaría de Gobernación. Tenemos la siguiente compañía, es la penúltima. Suéltala, Rulo. Ani Román. Roman Boots. Permiso de gobernación de EGRTC 1429-2023. Por si algún día necesitas en algún anuncio, yo puedo hacer esa voz. Interventora de gobernación, Elizabeth Aboites. Cuéntanoslo todo, chica. Hola, Marta, gracias por la presentación. Nosotros comenzamos esta marca con una primicia muy importante. Nos hicimos expertos en hacer dinero sin dinero. Nosotros somos un ejemplo, como mucha y las mayorías de las empresas que nacen en México, que no contamos con un capital de inversión. Nosotros empezamos literal en un cuartito haciendo nuestras docenas de botas, perdón, haciendo nuestra docena de botas, vendiendo nuestras 12 botas y reinvirtiendo el 100%. Esa fórmula no la hemos dejado de aplicar hasta el día de hoy. En el 2002 llegamos de la ciudad de Jerez, Zacatecas, a vivir a la ciudad de León, Guanajuato, y nos enamoró la industria de la bota vaquera. Este es el Rolls Royce del calzado. Si hay un calzado difícil de fabricar, es la bota vaquera. Obviamente no teníamos ni idea a lo que nos enfrentábamos, y hoy en día, con mucho orgullo, les puedo decir que estamos con nuestra marca propia en Estados Unidos, vendiendo en San Antonio. Así se llama, Roman Boots. Roman Boots, porque pues es nuestro apellido. Y gracias al trabajo que hemos hecho de ir mejorando el producto, de ir leyendo a nuestros consumidores, de ir detectando esos nichos en el mercado que no se habían cubierto y que tenían el interés por este tipo en específico de bota, que es la bota cincelada. Es una bota compleja de producir, muchísimo, pero nosotros hemos logrado una fórmula para que en su producción nos permita hacer un poco más de volumen. Ok, ya bríncate a la parte de en qué lugares estás. Estamos en San Antonio. ¿Cuánto vendes? ¿Solo San Antonio? Solo San Antonio, y tenemos un punto de venta propio también en Zacatecas. Ajá. Pero realmente nuestro mayor flujo de efectivo viene de San Antonio. Ahí abrimos un punto de venta fin de semana, solo era fin de semana, mercado de pulgas, y esos números que ustedes ven hasta el día de hoy fue a partir de nuestra venta en ese punto, en ese único punto de venta, y la página web, que realmente empezó a dar frutos hace 2 años para acá. Te felicito, porque estoy viendo que tu venta online está creciendo bastante y seguramente tienes un margen mucho más elevado. A ver, da los números, Víctor. Sí, de $35,000 a $78,000, ya casi ya están casi parejos, 78 con 97 en el retail. Sí. Nada más lo que no me cuadra aquí dice el margen neto 70. Creo que los invertimos. Revés, ¿no? Ah. Sí. Es al revés. Entonces, al revés, el margen neto es 28.9. Sí. De hecho, bueno, sí, nuestra inversión en nuestra pauta digital va de $300 a $400 al mes. Esos números que ustedes ven realmente se fueron exponenciales a partir de que abrimos nuestro canal de TikTok. Mi pregunta es, ¿esto se vende mucho más en Estados Unidos que en México? Mucho más, no hay punto de comparación. Aparte, los márgenes que podemos obtener de la venta no tienen comparación, la verdad. O sea, ¿esta bota cuánto cuesta en Estados Unidos? En Estados Unidos, en nuestra tienda en línea, está $250. ¿Y cuánto la podrías vender en México? Máximo $3,500 pesos. Sí.
Ese es el top. Es interesante que escuchen la diferencia. ¿Cuál es la diferencia contra las otras botas de Texas? Que, porque allá hay mucha oferta de botas también. Lucchese. Sí. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de las marcas, nuestro producto ha mantenido todo el proceso muy artesanal, y este producto, en principalmente el cincelado, tiene mucho gusto en la zona de Texas, Rodeo, pero ellos no, no les representa ganancias. Digamos que es un producto que, este, que les quita mucho tiempo en su producción. Ellos ya han implementado muchos, muchas líneas de productos, que realmente esto, el artesanal, no ha sido, no, no les ha explotado. Oye, y te diseños, voy a decir una cosa, si me empujas, claro, me parece que $250 está muy, sí, barato. De hecho, nuestra, porque en Estados Unidos, si en algún lugar aprecian la mano de obra y el trabajo artesanal, es en lugares como en Estados Unidos. Sí. Y esa bota la podrías vender mucho más cara. Nosotros, porque Lucchese, sí, está considerada como la mejor bota vaquera del mundo. Definitivamente. No tiene ese terminado, no tiene ese detalle, y yo no creo que Lucchese cueste $250. De hecho, nosotros, uno de los objetivos o retos que tenemos, uh-huh, igual porque no es un producto que podamos vender masivamente, pero sí elevar el monto por ticket de venta, elevar nuestra, el valor de la marca como tal, ya, hacerlo un producto, ya, de lujo. Ya, ya, ya. ¿Para qué van a ocupar el premio si Parte del premio, si llegamos a tener el acceso a esa, a ese capital, sería propiamente al posicionamiento de la marca, la mitad, y la otra mitad sería para mejorar nuestro sistema de producción, para que podamos tener más procesos in-house y no tener que estar haciendo maquilas externas, y obviamente mejorar nuestro volumen, mejorar nuestra calidad del producto y nuestros proveedores. Y duda, en la parte de costos fijos mensuales en México, hablas de nómina de 3 empleados, $34,000? De 3 empleados a la semana. Bueno, en México realmente tenemos 8 empleados. Los, okay, otros empleados están en Estados Unidos. Semanales, ok. Gracias. Bueno, y es porque lo que vas a tener que preparar para el otro viernes es la escalabilidad de este, sí, negocio. Sí, definitivamente. ¿Qué tan grande puede ser? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esperemos, yo soy talla 2. Aquí las traigo, Marta, claro. ¡Ay, nos trajo botas! ¡Sí! ¡Qué emoción! Sí, Marta. Ahora, claro, para el domingo de Super Bowl. Claro. Exacto. Gracias. No, gracias a, querida, ustedes. Ok, muy bien. Es que les digo una cosa, yo creo que uno de los mejores negocios que uno puede hacer es llevarse cosas artesanales a Estados Unidos, porque ahí te pagan lo que sea. Por eso me pareció que estaba regalada esa bota. Y eso que el margen está muy alto. Imagínate. Está muy alto. Ahora imagínate que le suba, porque de verdad, hay las botas más famosas allá se llaman Lucchese y son, pues, pieles exóticas y así. Pero ahora sí que ese trabajo detallado a mano se lo podrían pagar mucho más caro. Ah, carísimo. ¿No? Yo te voy a decir que fuimos al Aspen Institute, una convención chiquita. Nos regalaron botas de estas y la marca las vendían, ¿cómo dices tú? En $700, wow, $800. Sí, $1,000. ¿No sabes, claro, qué caras son? Sí. Carísimas. Lo que pasa es que ya el viernes entenderemos cuánto puede producir ella. Pero es mucho de nicho, ¿no? O sea, vas, sí, es mucho de nicho. Punto. Pues sí, Wisconsin, Dallas, Texas, Dota, Arkansas. Bueno, tenemos la décima y última compañía. Venga. Raúl Ontiveros, Calavera Mixology. Cuéntalo todo, Raúl. Enchuladores, ¿cómo están? Muy bien. Llegó la fiesta. Traje una botella de champaña para celebrar. Para mí, esta empresa se dedica a celebrar lo chingón. Uh-huh. Y bueno, vamos a probar un drink por este lado. Yo soy Raúl Ontiveros. Nací en Amaitán, Jalisco, la tierra del tequila. Entonces, por mis venas corre la pasión, México, el tequila. Aparte estudié en MBA, soy mixólogo y bueno, estudié aquí en México 8 años, viví aquí, trabajé para una empresa muy grande, me forjó como empresario. De allí mi hermana se iba a casar y me dijo, Raúl, quiero 30 matitán para mi fiesta, para mi boda. Nadie me los hace. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer de regalo de bodas. Lo que empezó jugando, se volvió un negocio, llegó Calavera Mixology. Calavera Mixology, ¿qué hacemos? La misión es ponerle picante a los mejores eventos, ¿va? Entonces, a partir de esa boda, esto creció. ¿Y qué hacemos? Es un servicio de mixología, justamente para eventos, mezclando a México
un poquito de locura y un poquito de pasión. Tenemos ya esta mezcla con 2,000 eventos ejecutados a nivel nacional y también en Estados Unidos. Tenemos ya, hemos atendido desde clientes increíbles como Pepe Aguilar, Belinda, Nodal, muchos clientes muy, muy padres por todo el país. Estamos en Guadalajara y en Ciudad de México. Y bueno, pues aquí viene una muestra en sus mesas de un drink que se llama Cecilia, a nombre de mi mamá, ella creó la bebida. ¿Y por qué estamos hoy en Enchúlame el Changarro? Porque yo no estoy solo en esta empresa. Somos 20 locos trabajando todos los días y vamos a llevar esto pues, hacia adelante con su ayuda, con esta exposición, con los cuentavientes, con ustedes, jueces increíbles. Y a enchular no solo Changarro, sino a enchular también nuestros corazones. Todos los invito, si quieren ser parte, de ponerle picante a los eventos junto con nosotros de aquí en adelante. Muchas gracias. Ok, gracias. Oye, tengo una pregunta. Claro. Tus números de facturación. Sí. Si tienes a Belinda, a Nodal, ¿por qué están así tan bajitos? 12.5 millones. Ah, no. Pues, ¡ah! Millones. Claro, esto está mal. ¿Dije, perdón, ¿dije miles o qué dije? Miles. Miles. Los nervios, o sea, los nervios. Dijimos, ah, okay, ha vendido 12,000 pesos. Pues yo dije, se lo regalaste a Belinda y a Nodal y a todo el mundo. No, 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 son los nervios. Ah, claro. 12.3 millones fue el año pasado. Pusiste 12,000 pesos. Yo dije, pues sí, qué suertuda, Belinda. Oye, ¿por qué? Pues, perdón. Entonces perdón, has vendido, no, gracias 12 por el comentario, millones. No, perdón, sí, te faltó una M ahí. Ok, ok. Discúlpeme, discúlpeme. No te preocupes. Un error ahí de dedo. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito, es una plataforma espectacular. Gracias, Marta, por la oportunidad, a todo el equipo, que esto nos va a llevar ya a un siguiente nivel. Va a activar más el corazón. ¿Qué nos falta? Más innovación. ¿Qué me falta? Un departamento comercial mucho más agresivo que salga a la calle. En 8 años nunca hemos salido a la calle a vender. Apenas hay veces que salimos como a la calle a vender o a estar como enfrente de las cámaras. O sea, ¿y estos 12 millones es de fiesta en fiesta? Fiesta en fiesta. 2,000 eventos ya hemos realizado por todo el país y en Estados Unidos. ¿Cuántos eventos haces al mes? Esa era una pregunta que te iba a hacer. En noviembre fueron como 80 más o menos. Está buenísimo. 80, 90 buenísimo eventos en noviembre. Ya, ahogados ya. Sí. Hasta 25 eventos por fin de semana hemos llegado a hacer. Principalmente bodas, ¿verdad? Entiendo. 70% del mercado son bodas, 70% de nuestros consumidores el día de hoy. Nuestras queridas novias que a tanto queremos y amamos. ¿Y estás nada más en la Ciudad de México ahorita? En Ciudad de México y en Guadalajara. Pero vamos para todo el país. ¿Y en Estados Unidos? Nos vuelan, nos llevan, nos ponen, nos traen, nos suben, nos bajan. ¿Y en Estados Unidos qué hiciste? Ha sido un reto que impresionante. Cada boda fue muy distinta una a la otra, pero fue animarse, vámonos. Hubo quien importó todo nuestro material, se lo llevó en una importadora. Hubo quien, yo agarré mi maleta y me fui a Las Vegas con mi hay una rueda que tenemos un juego muy padre, una máquina de toques. Pues me persiné, vámonos a Las Vegas. Y armamos la fiesta en Las Vegas. Me abrieron la maleta y yo dije, ya me deportaron. ¿No es nomás el drink? No, tenemos juegos, tenemos kits, tenemos todo para la fiesta. El siguiente viernes vente con el paquete fiesta. Ah, claro, hoy es como una probadita. Estamos en entender a quién le daríamos primer drink, premio. Vamos paso por paso. Okay. Muy bien. Muchas felicidades. Felicidades. Está padrísimo. Gracias por el drink. Delicioso el drink. ¿Qué les parece? Oigan, fíjense que esta mañana tenemos que decidir los jueces y yo quiénes son las 5 compañías que se quedan en Enchúlame el Changarro para la siguiente ronda, que es el próximo viernes. ¿Y quiénes se van? Voy a despedir el aire, pero nos vamos a quedar en live stream a través de wradio.com.mx y martadebaile.com para que se vayan para allá los que estaban solamente escuchándonos en radio, puedan escuchar el proceso de deliberación y en qué vamos a basar la decisión de quién se va y quién se queda para después anunciar los 5 semifinalistas de Enchúlame el Changarro. ¿Estamos? Ok, muy bien. Fuera los emprendedores, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Enchúlame el changarro. 10 finalistas. Más de medio millón de pesos. Un solo proyecto ganador. Enchúlame el changarro con Marta de Baile. Estamos de vuelta. Ay, qué bueno que nos siguen viendo a través del stream aquí en Enchúlame el Changarro, presentado por HSBC. Y como les dijimos la primera vez que hicimos Enchúlame el Changarro, nosotros en el programa, por el tipo de cuentavientes que tenemos, sabemos que muchos de ustedes son emprendedoras y emprendedores. Y como siempre hemos dicho, que nuestra chamba todos los días de 10 a 1 es ayudarnos unos a otros. Mucho hablamos del amor y mucho hablamos de la vida y de la salud, pero la parte profesional es también muy importante para nosotros. Y Enchúlame el Changarro es la iniciativa del programa y de W Radio para impulsar a todos ustedes cuentavientes que han querido hacer empresa. Esta es la séptima edición y, como les decía, hay medio millón de pesos en efectivo en juego, pero también la promesa del apoyo a todos los 2,850 cuentavientes que se registraron en Enchúlame el Changarro, de que van a tener acceso al paquete Enchúlame HSBC. Para eso está aquí César Mora, que es la cabeza de la edición de pymes. Si necesitan un dinero, un apoyo, una mentoría, una terminal, un punto de venta, terminal punto de venta se llama, ¿verdad? Van a tener precios preferenciales y obviamente un trato muy especial por ser parte de esta iniciativa. Pero también creo que lo más importante para todos los que no van a pasar a la siguiente ronda es que sepan que yo creo que el mejor regalo que les podemos dar es, número uno, esta experiencia, pero número dos, los micrófonos y las cámaras del músculo mediático que tenemos en este programa. Y el simple hecho de que podamos haberles regalado este tiempo de exposición en medios para que otros los conozcan, sepan que existen. En Twitter y en otras redes sociales estaremos posteando sus redes sociales para que también, pues, tomen clientes, tomen fuerza, tomen más reconocimiento de marca, pasen a la final o no pasen a la final. Yo creo que de verdad eso es una ganancia increíble, porque de eso padecen muchos emprendedores de marketing y de publicidad. Entonces, después de una deliberación, teníamos, la verdad es que, cuatro muy claros. Uno fue un gran debate entre nosotros. Entonces, los nombres que escuchen, vamos a pedirles que pasen al frente. Y esas son las compañías y las personas que pasan a la siguiente fase de Enchúlame el Changarro. Diana, ¿quieres decir el nombre del primer semifinalista? Sí. Bueno, el primer semifinalista, y que, como dijo Marta, fue difícil para todos nosotros hacer la elección. Decidimos que Silke, mi hermana con la comandanta, es una semifinalista. ¡Bravo! Felicidades, Silke. Gina. Gracias. También felicidades a todos y a todas. Y también la segunda persona semifinalista es Javier Concilinat. Pero Javier, ¿por qué estás triste? O sea, no sé si vas a llorar o no querías o qué fue esa cara. ¿Por qué? ¿Te sentiste muy frágil en tu presentación? No, para nada. Ajá. Sí, sí, sí. No, y sí, haz de cuenta que te dijeron, pase a ver al muerto. O sea, ¿cómo? No, muy sorprendido, porque me quedé al final con esto de, híjole, si paso, los voy a tener que convencer que el cero calorías no importa tanto como los demás. Híjole, está peor. Desde ahí estoy. Nos vas a tener que convencer que el nombre de tu producto es pésimo. Pero eso se puede cambiar, de que mañana Marta de Baile anuncia la marca y zas, cambió. Muy bien, felicidades. César,
Viridiana Manzano Cervecería Teufel. ¡Bravo! Excelente producto. Felicidades, Viridiana. Estábamos debatiendo mucho tu asunto, ¿eh? Porque nos encanta la idea, nos encanta el producto, nos preocupa que te quieras quedar para siempre viviendo en Oaxaca con la cerveza. No, no me quiero quedar para siempre viviendo. Okay, bueno, viviendo bien. No sé, pero sí, la cerveza sí. Se tiene que ir. El producto tiene que salir de Oaxaca. Sí, sí. Excelente. Víctor. Y el tercero es Asdrúbal, con agua sólida. Muchísimas felicidades. AquaSafe. Bueno, Amílcar, que AquaSafe es Pro. El otro socio del negocio, muchas felicidades. Muchas gracias. Nos tiene muy impresionada la tecnología a todos, así es que muchas felicidades. Gracias de nuevo. ¿Qué queda un lugar? Oh my God. ¿Por qué me dejaron al final? Tenemos un lugar más. ¿Quién será? Y el último semifinalista de Enchúlame el Changarro en W Radio es... Porque es muy importante que ustedes sepan que para nosotros la posible escalabilidad del negocio y saber que el equipo de mentores y de jueces y lo que nosotros podemos ofrecer sea beneficioso y pueda hacer una diferencia en el crecimiento del negocio es muy importante. No es que no pudiéramos ayudar a todos, es que creemos que podemos ayudar a unos más que a otros, o que unos necesitan más ayuda que otros. Y el quinto semifinalista de Enchúlame el Changarro es... Frutevia Jelly, Alonso Martínez Villagómez. Muchas felicidades. Bueno, pues ahí está, The Class of 24. Estos son los cinco finalistas de Enchúlame el Changarro. Esta semana van a trabajar con casi 14 mentores todos los días para que el viernes que regresen veamos una versión todavía más profesional, más pulida, con un entendimiento mucho más claro de cómo van a construir su negocio en un unicornio azul. Entonces, muchas felicidades a todos. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. César, Gina, Víctor y Diana... tienen chamba de regreso el próximo viernes y queremos verlos como aviones en una semana. Exacto. Ya va a estar Jen Stevens, que es nuestro sexto juez, y él es inversionista. Entonces, pues, échenle muchas ganas, muchas felicidades y muchas gracias. Nos vemos el lunes en punto a las 10 de la mañana. Pasen un lindo fin de semana. Y el recap de todo esto en martadebaile.com.mx, wradio.com.mx, obviamente en las redes sociales, tanto de la estación como las mías, para que vean cada una de las compañías. Igual el timeline de Twitter, si quieren contactar a cualquiera de ellos. Gracias, pásenla bien.